This message testimony by Brother William Marion Branham was delivered Thursday morning, November 28, 1963, at the Life Tabernacle, Shreveport, Louisiana, USA. El mensaje testimonio fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día jueves en la mañana, 28 de noviembre de 1963, en el Life Tabernacle de Shreveport, Louisiana, Estados Unidos de Norteamérica. This is kind of a sudden surprise. Well, it's thank you, everybody said that. Thank you very much. I was enjoying those songs. My, I like to hear that. You know, I love good singing. And I hear plenty of it when I come down here. Hermano Don, gracias. Esto es una sorpresa, algo repentina. Bueno, es un gracias, quien haya dicho eso. Muchas gracias. Estaba disfrutando de esas canciones. Vaya como me gusta escucharlas. Saben, a mí me encanta el buen cantar. Y lo oigo bastante cuando vengo aquí. Usually I'm not, when I come down having healing services or something, I have to kind of stay alone by myself. Normalmente yo no. Cuando vengo para tener servicios de sanidad o algo, tengo que permanecer un poco solo, a solas. And then the boys get these tapes, and then when I get home or have some work to do in the office, then I sit down and listen to those tapes over and over, and I hear everything it said. Y entonces los muchachos hacen estas cintas, y luego cuando llego a casa o tengo algún trabajo para hacer en la oficina, entonces me siento y escucho esas cintas una y otra vez, y escucho todo lo que se dice. And I'm glad to see Brother Herbels here this morning, an old friend of the gospel. Y me alegra ver al hermano Herr Holzer aquí esta mañana, un viejo amigo del Evangelio. Many years ago, was out in the same work praying for the sick. Lleva muchos años en esta misma obra, orando por los enfermos. Perhaps years before I ever knew about praying for the sick. And so another man here, personal friend. Tal vez años antes de que yo supiera de orar por los enfermos. Y así, y otros hombres aquí, amigos personales. I see a great host here last night from the Tabernacle up at Jeffersonville. And so we're very glad. Veo una gran multitud aquí de anoche, del Tabernáculo en Jeffersonville. Y estamos muy contentos por eso. And I met Brother Young Brown. I said, Brother Jack said his name was Young and it fits him. Y conocí al hermano Young Brown. Dije, el hermano Jack dijo que su nombre era Young. Y le queda bien. When he told me he was 60-something years old, I could hardly believe. Cuando me dijo que tenía 60-y-tantos años, me fue difícil creerlo. He hasn't changed a bit since the first time I heard Shreveport. Just looks the same. No ha cambiado nada desde la primera vez aquí en Shreveport. Así es, luce igual. Well, God is good to us. Bueno, Dios es bueno con nosotros. And I like those way them songs this morning with a depth to it. There's something that's real, something that means something. Y esos me gustaron, esos cantos de esta mañana, con esa profundidad. Algo que es real, algo que significa algo. You can drink it in. Se puede beber. I could hardly refrain from crying right out loud when I heard them singing that song about something about the 23rd Psalm there. Me costó mucho no llorar en alto cuando los escuché cantar ese canto, algo allí sobre el Salmo 23. And then come over in this lovely song that they just sang the trio there. Y luego venir, y este hermoso canto que acaban de cantar, el trío allí. Just to think of the something in it that you feel on the inside of you, your emotions pulsating, knows that the kingdom of God is near at hand. Solo pensar en él, tiene algo que uno siente por dentro. Las emociones palpitan, sabiendo que el reino de Dios está cerca. All these things that we've talked about and wondered about is now fixing to take place. Todas estas cosas de las que hemos hablado y nos hemos preguntado
están ahora a punto de suceder. Some of us may fall asleep before that time comes, but that will not prevent our resurrection. Puede ser que algunos de nosotros durmamos antes de ese momento, pero eso no impedirá nuestra resurrección. Because it gives the privilege of coming before those are changed. Porque da el privilegio de venir antes de que aquellos sean cambiados. The trumpet of God shall sound, the dead in Christ shall rise first, then we which are alive and remain. La trompeta de Dios sonará. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, nosotros, los que vivimos y hayamos quedado. Do you notice the order of the resurrection? ¿Se fijan en el orden de la resurrección? Shall be caught up together with them. We meet each other before we meet him. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Nos encontramos con ellos antes de encontrarnos con él. Be caught up together to meet them, with them, to meet the Lord in the air. Seremos arrebatados juntamente para encontrarlos, con ellos, para encontrar al Señor en el aire. See, he's God. And then when he wants to be worshipped, that's what his very nature is to be worshipped because he's God. ¿Ven? Él es Dios, y entonces, pues, él quiere ser adorado. Esa es su propia naturaleza, es ser adorado, porque él es Dios. And he knows if we were there, be looking out of the corner of your eyes, see if the other one's there. Y él sabe que nosotros, al estar allí, estaríamos mirando de reojo para ver si el otro está allí. But, and then it wouldn't be the complete way of free worship. Pero, y entonces no sería una adoración con plena libertad. When we stand there and we know we've met each other first and greeted each other and then stand by him who calls it all. And sing the songs of redemption. Cuando nos paremos allí y sabiendo que ya nos hemos encontrado primero y nos hayamos saludado, pues luego nos pararemos al lado de aquel quien lo hizo todo y cantaremos los cantos de redención. As Brother Jack has many times made the statement, when angels will circle the earth with bowed heads, not knowing what we're talking about. Como lo ha dicho el hermano Jack muchas veces, cuando los ángeles rodearán la tierra con los rostros inclinados, sin entender de lo que nosotros estamos hablando. Because they never been redeemed, but we had to be redeemed. ¿Ven? Porque ellos nunca han sido redimidos, pero nosotros tuvimos que ser redimidos. Now we crown him the King of Kings and Lord of Lords. Y vaya que lo coronaremos Rey de Reyes y Señor de Señores. I don't know what to say. I didn't think about saying anything. I just come up here, I guess it's testimony time, just to give a testimony. No sé qué decir. No pensé en qué decir. Solo subí aquí. Supongo que es hora de testimonios. Solo para dar un testimonio. And so, tonight, the Lord willing, I think I've looked at the little schedule and for the services. Y pues esta noche, si el Señor quiere, creo, he mirado el pequeño itinerario y yo para los servicios. I think I'm to bring my message tonight on the Easter, Thanksgiving message tonight. Y creo que voy a traer mi mensaje esta noche sobre la Pascua, o discúlpenme, el mensaje de acción de gracias esta noche. And then we want to take then the, perhaps the rest of the week, if the Lord willing, and praying for the sick. Y luego queremos tomar entonces, tal vez el resto de la semana, si el Señor quiere, en oración por los enfermos. We want you to gather out after this little jubilee of Thanksgiving. Queremos que se reúnan después de este pequeño jubileo de acción de gracias. Which is a memorial of a great meeting that was held here one time at Shreveport a few, about 3 years ago when you had this revelation of coming in, and the Lord did bless so mightily here in that meeting. Que es un memorial de una gran reunión que se celebró aquí una vez en Shreveport, hace unos 3 años, cuando tuvieron esta revelación de venir. Y el Señor bendijo tan poderosamente aquí en esa reunión. And I trust that the Lord will continue, and may there be souls saved here until the last names on the book. In God's great recording station on high. Y yo confío que el Señor continuará haciéndolo y que haya almas salvas aquí hasta que el último nombre esté en el libro, en la gran estación de grabación de Dios, en lo alto. Those who have accepted Christ as Savior, been filled with His Spirit.
aquellos que han aceptado a Cristo como Salvador han sido llenos de su Espíritu. Now, let's just bow our heads a moment. I'm thinking of a scripture here. Ahora, solo inclinemos nuestros rostros un momento. Estoy pensando aquí en una escritura. Lord Jesus, we are most grateful people this morning, but yet we're just limited with expression. Señor Jesús, somos personas muy agradecidas esta mañana. Sin embargo, estamos limitados con la expresión. If our hearts could give away to what we want to, we don't know how we would behave ourselves. Si nuestros corazones pudieran dar paso a lo que queremos, no sabemos cómo nos comportaríamos. And there are no wonder you said there will not be room enough to contain the blessing that God would pour out upon us. Y allí, no es de extrañar. Tú dijiste, no habrá espacio suficiente para contener la bendición que Dios derramaría sobre nosotros. And we're grateful for this. And we just pray, Lord, as we bow our heads in adoration of you, that you will receive our thanksgiving. Y estamos agradecidos por esto. Y solo oramos, Señor, inclinando nuestros rostros en adoración a ti, para que recibas nuestra acción de agradecimiento. There's so many things that we have to be thankful for. And we could not express them, but we just say, thanks be to God. Hay tantas cosas por las que tenemos que estar agradecidos, y no podríamos expresarlas. Pero solo decimos, gracias a Dios. Above all things that we're thankful for is that great gift of God to the world, and when God gave His Son to make a way for our redemption. Y sobre todas las cosas por las que estamos agradecidos, está ese gran regalo de Dios al mundo, cuando Dios dio a su Hijo para hacer un camino para nuestra redención. We're so grateful for that. And we embrace that. Estamos muy agradecidos por eso. Y nos acogemos a eso. And have since, Lord, I can remember since a little boy, that's what I've lived for. Y lo he hecho desde, Señor, hasta donde recuerdo. Desde que era un niño, he vivido para eso. Now as I'm getting old, know that the sun will just set up not many more times till I'll be summoned. And what I've lived for, I'll go to enjoy. Y ahora que estoy envejeciendo, sé que el sol no se pondrá muchas veces más para cuando yo sea llamado. Y por lo que he vivido, iré a disfrutarlo. Know, Lord, that there's many fellow citizens of the same kingdom that waits likewise this morning for that time to come. Sé, Señor, que hay muchos conciudadanos del mismo reino que esperan igualmente esta mañana que llegue ese momento. For that which we have taken the journey for, to serve Him and to try to direct our fellow man to a life eternal, that great hour is soon approaching. Aquello por lo cual emprendimos el viaje, para servirle a Él y tratar de dirigir a nuestro prójimo a una vida eterna. Esa gran hora se acerca pronto. We can just somehow feel it down in us that it's near, then maybe we are able to think. De alguna manera, podemos sentirlo dentro de nosotros, que está más cerca de lo que tal vez podamos pensar. And we pray that you'll bless us now and continue with thy blessings that thou has been given us this morning. Y oramos que nos bendigas ahora y continúes con tus bendiciones que nos has estado dando esta mañana. And now, as we read a portion of thy word, or a verse or two, we pray that the great Holy Spirit will take these verses in a testimony to His honor. In Jesus' name we pray, amen. Y ahora, mientras leemos una porción de tu palabra, o un verso o dos, oramos que el gran Espíritu Santo tome estos versos y un testimonio para su honra. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. I thought of a place here. I believe it's found in Corinthians, 2 Corinthians 9, the 14th verse and 15. Pensé en un lugar aquí. Creo que se encuentra en Corintios, 2 de Corintios 9, el versículo 14 y 15. By their prayers for you, which long after you for exceeding grace of God in you. Las oraciones de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de superabundante gracia de Dios
en vosotros. Thanks be to God for his unspeakable gift. Gracias a Dios por su don inefable. Paul, you're speaking of the grace of God that's in you, the unspeakable gift of the Holy Spirit that dwells among the people. Pablo, aquí hablando de la gracia de Dios que está en vosotros, el don inefable del Espíritu Santo, el cual mora en el pueblo. He was thanking God for what? That they had the Holy Spirit had come upon these people, the unspeakable gift of God. So rich and pure. Él estaba agradeciendo a Dios por lo que tenían. El Espíritu Santo había venido sobre estas personas. El don inefable de Dios, tan rico y puro. Now, I don't have nothing in my mind exactly, so I thought I'd just kind of give a little testimony of my experience with Christ in the last few days. It's been most glorious. Ahora, yo no tengo nada en mente en particular. Y solo pensé en dar un pequeño testimonio de mi experiencia con Cristo en los últimos días. Ha sido de lo más glorioso. All my life, you know, you've heard me, many of you, and I thought I'd say this for some of the tabernacle people that's sitting here. Toda mi vida ustedes la conocen, ya me han oído, muchos de ustedes. Y pensé en decir esto por algunas personas del tabernáculo que están sentadas aquí. My congregation of the tabernacle is made up from about three nations of a morning when we speak, Mexico, Canada, United States. En mi congregación en el tabernáculo se compone de como tres naciones en una mañana cuando hablamos. México, Canadá, Estados Unidos. Every other day there was 28 different states for one little Sunday school service. 28 different states represented. Casi. Aquí el otro día había 28 estados diferentes para un pequeño servicio de escuela dominical. ¿Ven? 28 estados diferentes representados. I want to say this to the glory of God. Quiero decir esto para la gloria de Dios. And traveling, I think that through prayer and supplications, being an offcast as we were, rejected by the church world as so-called today. Al viajar, pienso que por la oración y las súplicas, siendo despreciados como lo éramos, rechazados por el así llamado mundo eclesiástico hoy. That tabernacle has grown into the mightiest headquarters of God's grace of any place in the world. Ese tabernáculo ha llegado a ser la sede más poderosa de la gracia de Dios que cualquier otro lugar en el mundo que conozca. I have never seen such as the Lord doing there. It's unspeakable how what he's doing there. Just in humility, just the people coming in from everywhere. No he visto algo igual. Lo que el Señor obra allí es inefable, como lo que Él está haciendo allí, solo en humildad. La gente que viene de todas partes. And we're grateful for that little station of where some of the people around the country gather in to enjoy the grace and spread grace to the others. Y estamos agradecidos por esa pequeña estación en donde algunas de las personas del país se reúnen a disfrutar de la gracia y a difundir la gracia a los demás. Now, all my life it seemed I wanted to go west, and many of you have read the stories and hear the tapes. The tape ministry is a worldwide thing everywhere. Ahora, toda mi vida sentí que quería ir al oeste, y muchos de ustedes han leído las historias y escuchado las cintas. El ministerio de las cintas es una cosa mundial, por todas partes. I think it's one way God has got scattered in the message, back into the heathen lands, back in where it has to be translated. Creo que es una manera que Dios tiene para esparcir el mensaje allá en las tierras paganas, allá en donde tiene que ser traducido. In Germany and so forth, they got tapes that go to their congregations of hundreds and hundreds of people. Y en Alemania y demás, ellos reciben cintas que van a sus congregaciones de cientos y cientos de personas. Put little things in their ears and run onto a tape. Y ponen unas cositas en sus oídos y lo pasan a una cinta. And just as I'm speaking, the minister stands there making the same expressions in the other languages and brings it out before hundreds. Y mientras yo estoy hablando, el ministro se para allí haciendo las mismas expresiones en los otros idiomas
y llevándolo ante cientos. And hundreds are being saved and healed just through the tapes going out across the world. Y cientos están siendo salvos y sanos solo a través de las cintas que salen por todo el mundo. All in English, but being translated in many, many different languages and tribes around the world. Todo en inglés, pero traducido a muchos idiomas diferentes en tribus alrededor del mundo. We hear from them back through the mail. Sabemos de ellos, nos responden por correo. And I'm saying this, it's going to be a personal testimony to the glory of God. Y pues estoy diciendo esto, va a ser un testimonio personal para la gloria de Dios. That it might be that you'd understand in the coming nights of what I want to say, if the Lord willing, you'll understand. Que pueda hacer que ustedes entiendan en las próximas noches lo que quiero decir, si el Señor lo permite. Ustedes entenderán. Like I was trying to say last night, the world coming to a place that's falling apart, politically, socially, economically. Como estaba tratando de decir anoche, el mundo está llegando a un punto en que se está haciendo pedazos, políticamente, socialmente, económicamente. You say economics, more money. Yes, but where's it coming from? We're borrowing taxes that will be paid 40 years from today. Ustedes dicen en la economía, hay más dinero. Sí, pero ¿de dónde viene? Hemos prestado de los impuestos que se pagarán dentro de 40 años. She's broke. She's bankrupt. The nation. Not this nation, but all of them. Está en la quiebra. Está en bancarrota la nación. No esta nación, sino todas. And there's no way ever getting it back. Y no hay manera de recuperarla. And it's a trap set exactly to swing this nation into something. All of you are wise on that. Y es una trampa tendida precisamente para hacer caer a esta nación en algo. Y todos ustedes están enterados de eso. Well, who's got the wealth of the world? Who holds it? Bueno, ¿quién tiene la riqueza del mundo? ¿Quién la tiene? Sure does. Rome holds it. Claro que sí. Roma la tiene. And whenever we do, when we get broke, instead of these big merchants, tobacco, whiskey, and so forth, like, have to get the money. Y cuando nos suceda, cuando lleguemos a quiebra, en vez de estos grandes comerciantes, tabaco, whisky, todo eso, como tienen que conseguir el dinero. What will they have to do? Either change the currency or borrow the money. Lo que tendremos que hacer, o cambiamos la moneda, o pedimos prestado el dinero. And when they do, it's the birthright sold right back exactly. This is perfect, just what the scripture says about it. Y cuando lo hagan, se habrá vendido la primogenitura nuevamente, exactamente, a la perfección. Y es justamente lo que la Escritura dice sobre eso. I'd like to get a place sometime, Lord willing, when a temp comes on the scene, and I believe that's soon now. Me gustaría conseguir un lugar en algún momento, si el Señor quiere, cuando una carpa llegue a la escena. Y creo que es pronto ya. Soon going worldwide. I got a worldwide meetings coming now. Pronto iré a nivel mundial. Tengo reuniones en todo el mundo. ¿Qué vienen ahora? And I'd like to get a place where I can sit down for about 6 weeks and just take those things and go through them, you see, back and forth through the scripture. Y me gustaría conseguir un lugar donde pudiera quedarme por unas 6 semanas y solo tomar esas cosas y estudiarlas, ¿ven? De allá para acá, en la escritura. And it's astounding to see the hour that we're living in. It frightens me. It frightens me. Y es sorprendente ver la hora en que estamos viviendo. Me atemoriza. Me atemoriza. Not because in my heart the joy bells are ringing, knowing that the coming of the Lord is so close at hand. No, porque en mi corazón repican las campanas de alegría, sabiendo que la venida del Señor está tan cerca. But what frightens me is to know that so many is unprepared for the hour that we're facing. That's the bad part. Pero lo que me atemoriza es saber que tantos no están preparados para la hora que estamos enfrentando. Eso es lo grave. How many of you ever heard the story about the squirrels up at that time? Oh, of course, I guess everywhere. ¿Cuántos han escuchado la historia de las ardillas de aquella vez allá? Muchos. Oh, por supuesto. Creo que en todas partes. A little something like that happened the other day, and I was... You've heard the story about the mountains coming down when the Lord wrote those things on the mountains the other day. Algo parecido sucedió el otro día, y yo estaba... Ustedes han escuchado la historia de las montañas, cuando venía,
cuando el Señor escribió esas cosas en las montañas el otro día. My life, I'm not a preacher, anybody knows that. I'm not a preacher. Vaya, mi vida, yo no soy un predicador, cualquiera lo sabe. No soy un predicador. But it's made up in a spiritual form of watching things and seeing things move and forewarning people of things that's coming to pass. Pero viene de una forma espiritual de observar cosas y ver cosas moverse y advertirle a la gente de cosas que sucederán. And it's just, that's my makeup. I can't help that no more than you can help your makeup. Y solo es que así estoy hecho. Yo no lo puedo evitar, así como usted no pudiera evitar su forma de ser. But God has put us each one in the body to do certain things. And I watch every little move, every objective, every motive, because everything is governed by spirit. Pero Dios nos ha puesto a cada uno en el cuerpo para hacer ciertas cosas. Y yo observo cada pequeño movimiento, cada objetivo, cada motivo, porque todo es gobernado por un espíritu. This church was put here for a purpose. There's a spirit behind this church. Certainly. Esta iglesia fue puesta aquí con un propósito. Hay un espíritu detrás de esta iglesia, seguro. Spirit behind your home, behind every building, behind everything. There's a spirit, motive and objective. Hay un espíritu detrás de su casa, detrás de cada edificio, detrás de todo. Hay un espíritu, un motivo y un objetivo. This church comes here to greatly exalt some human system or something, then its motives is not right. Si esta iglesia viene aquí para exaltar grandemente algún sistema humano o algo, entonces sus motivos no son correctos. But if it's put here to try to achieve something for the kingdom of God, then the motive and objective both is right. The motive is directed that way. Pero si está puesta aquí para tratar de lograr algo para el reino de Dios, entonces el motivo y el objetivo, los dos son correctos, si los motivos son dirigidos de esa manera. Now, I've been thinking since the ministry and the first, second, and third phase of the ministry. Ahora, he estado pensando desde que el ministerio, en la primera, segunda y tercera etapa del ministerio. When I first came to Shreveport, I told you people that the Lord, you lay your hands up like upon my hand and it would signify the same. Cuando primero vine a Shreveport, les dije a ustedes que el Señor, ustedes pondrían sus manos sobre mi mano, y eso lo indicaría así. And the Holy Spirit never failed one time, but I told you exactly what was wrong with you. Y el Espíritu Santo no falló ni una vez, sino que les dijo exactamente cuál era su problema. I told you then that he told me that day that there would be a time that when you know the very secret of the heart, not knowing that the Word says that will be. Yo se los dije en ese entonces, eso. Él me dijo ese día que vendría un tiempo cuando tú conocerás lo secreto del corazón, sin saber que la palabra dice que eso sucederá. I didn't know that. Yo no lo sabía. But the Word does say that the Word of God is a discerner of the thoughts and the intents of the heart. Hebrews, the fourth chapter. Pero la palabra sí dice que la palabra de Dios es discernidora de los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos, el capítulo 4. Now, that word, you see, you must never leave that word. Ahora, esa palabra, vean, ustedes nunca deben dejar esa palabra. You must stay exactly with that word the way it's written. Usted debe quedarse exactamente con esa palabra, la manera como está escrita. Don't put no private interpretation to it. Just say it just the way it's written. No le ponga interpretación privada a ella. Solo dígalo tal y como ella está escrita. That is God's word, and that is God. Esa es la palabra de Dios, y eso es Dios. God and His word is the same, just the same. Dios y su palabra son lo mismo, sencillamente lo mismo. And as I said last night, there's a portion of word laid for every age. Y como dije anoche, hay una porción de la palabra asignada para cada edad. And there's some anointing comes down that projects that portion of word for that age. Y hay alguna unción que baja, la cual proyecta esa porción de la palabra para esa edad. And you see where we're at today. Read what we're supposed to be doing, and you'll know how far we are.
Y ustedes ven dónde estamos hoy. Lean lo que se supone que debemos estar haciendo. Entonces sabrán qué tan avanzados vamos. I only see one thing left, the coming of the Lord Jesus. At any time, a rapture for the church. And we're to meet him in the air. Yo solo veo que falta una cosa, la venida del Señor Jesús, en cualquier momento, un arrebatamiento para la iglesia, y vamos a encontrarnos con Él en el aire. Now, these things has got to come to pass in this day, just as he promised they would do it. Ahora, estas cosas tienen que suceder en este día, así como Él prometió que lo harían. And now, about 5 years ago, after that had served its time, y ahora, hace como 5 años, después de que eso había cumplido su tiempo, each one of those phases had served its time, and he'd give visions, and many of you tape listeners and so forth know that there was coming one more phase, and he simply drawed that out so perfect. Cada una de esas etapas cumplió su tiempo, y él dio visiones, y muchos de ustedes, los oyentes de cintas y demás, saben que venía una etapa más. Y él simplemente lo delineó de una manera perfecta. There's man sitting right here now I'm looking at, right there, and seen it take place as perfect as I ever seen in my life. Hay un hombre sentado aquí mismo ahora, estoy mirándolo. Estaba allí mismo y vio suceder aquello tan perfectamente como yo lo he visto en mi vida. And even took pictures of it, of what the Lord God said would take place. Y hasta le tomó fotos de lo que el Señor Dios dijo que se llevaría a cabo. He went right there and there it was, just exactly like he said. Y fuimos allí mismo, y allí estaba, exactamente como Él lo dijo. Just about like the March 17th, March issue of the Life magazine. Justo como la del 17 de marzo, la edición de marzo de la revista Life. You've seen that circle of light in the skies, 30 miles high, 27 miles across. Ustedes vieron ese círculo de luz en los cielos, a 48 kilómetros de altura, 43 kilómetros de ancho. Well, moisture is only about 9 miles high, and they can't even make up what it was. Pues solo hay humedad hasta cerca de 14 kilómetros de altura, y ellos ni siquiera pueden comprender lo que fue. And right standing beneath that, a man that's sitting right present now was right standing there by me. Y parado justo allí debajo de eso, un hombre que está sentado ahora mismo presente, estaba parado allí junto a mí. When 7 angels come down from God visibly standing right there and told me about the end time and these revelations and things of the book of Revelations, the 7 seals. Cuando 7 ángeles bajaron de Dios, visiblemente parados allí, y me hablaron sobre el tiempo final, y estas revelaciones y cosas del libro de Apocalipsis, los 7 sellos. Said, return home and one by one will bring the message. That's right. Y dijeron, regresa a casa. Y uno por uno traerá el mensaje. Eso, así es. And it went right up and began to turn white as it went up, on up, and a blast that shook the mountains to rock size of a bucket fell out of the mountains, like that. Y aquello subió hasta arriba y empezó a volverse blanco mientras subía, muy arriba. Y una explosión sacudió las montañas al punto que rocas del tamaño de una cubeta cayeron de las montañas así. And nothing was around. Y no había nada alrededor. Even the newspaper said they checked to see if there's a sound breaker, a plane or something. There was nothing, no planes up or nothing. Aún el periódico dijo que revisó si había un supersónico o un avión o algo. No había nada, aviones arriba ni nada. Besides, a plane breaker cannot do that. Además, un avión supersónico no podría hacer eso. And then it was foretold it'd be that way 6 months before it happened. 6 months. And there it was. Y entonces se había dicho de antemano que así sucedería. 6 meses antes de que ocurriera. 6 meses. Y allí estaba. And the science searching it today right there in Tucson and different places, they can't understand what was that up there. Y la ciencia está investigándolo hoy, allí en Tucson y en diferentes lugares. No pueden entender qué fue eso allá arriba. Now if you get the magazine and look, you even see the shapes of their wings is still in there. They're going up the 7 angels. Entonces, si usted consigue la revista y mira, aún puede ver las formas de sus alas, aún allí, a medida que ellos iban subiendo, los 7 ángeles. And we know that these things are correct, friends. Y nosotros sabemos que estas cosas son correctas, amigos. Oh, if there ever was a time that the church ought to be in deep sincerity, it should be right now. Amen.
Now. Oh, si alguna vez hubo un tiempo en que la iglesia debería estar en profunda sinceridad, debería ser ahora mismo. Ahora. It's done something to me and myself. Pero, pues, eso me ha hecho algo internamente. For 5 years now, I've wondered what was wrong. Por 5 años ya me he preguntado qué andaba mal. I felt in my heart like I was all crushed down with something, and I couldn't make out what it was. Sentí en mi corazón como si tuviera algo, me tuviera todo aplastado, y yo no podía entender qué era. During the time of this great crushing and so forth, I just plastered around across the country. En el tiempo de esta tremenda opresión y todo eso, yo solo andaba cubriendo aquí y allá por el país. The government had me under an investigation because when we have the meeting, somebody write a check to William Branham and I just sign it and hand it back. Y el gobierno me tenía bajo una investigación porque cuando teníamos las reuniones, alguien llenaba un cheque a William Branham y yo simplemente lo firmaba y lo entregaba. And then we got a package of all of our meetings, and when they looked through there and found out that it went into the pay the campaign. Y luego recibimos un paquete de todas nuestras reuniones. Y cuando buscaron allí, pues veían que aquello iba para pagar la campaña. Yet as I signed my name to it, I identified the check to myself, and they had me owed the government $300,000. Sin embargo, como yo firmaba mi nombre allí, identificaba el cheque a mi persona y me informaron que yo debía al gobierno $300,000. And they wouldn't let me leave, and I had to stay here and so forth for a great time to search through all of this. Y ellos no me permitían salir y tuve que quedarme aquí, y eso así, por mucho tiempo mientras investigaban todo esto. Everything went, they said, yes, it went into the campaign, but the people made the check to you, and when you endorsed it, you identified yourself with the check, and you owe taxes on it. Y no estoy, todo fue, ellos dijeron, sí, aquello fue a la campaña, pero la gente le hizo el cheque a usted, y cuando usted lo firmó, usted mismo se identificó con el cheque, y debe impuestos por eso. If you never even held it a second in your hands, it's still yours because you endorsed it. Si usted lo tuvo en la mano por un segundo, sigue siendo suyo porque usted lo firmó. Yo no lo sabía. Desconozco toda la mecánica de estas leyes y cosas. Se supone que tenía que tener un sello para estamparlo en lugar de firmarlo. Cuando yo lo firmé, significa que es mío. And then they cut right into the package and find there it was placed right into the phone and spin out like that. Y luego cortaron allí el paquete y encontraron allí que fue directo a ese fondo y gastado de esa manera. I draw a salary from a church of $100 a week. Yo recibo un salario de mi iglesia de $100 a la semana. There sits a trustee sitting right there that knows that's right. Hay un síndico sentado allí que sabe que así es. And that's all I get from that. And otherwise, it goes right into the campaign. Y es todo lo que recibo de eso. Y lo demás va directamente a la campaña. Now, I felt like I was crushed for the last 4 or 5 years. Ahora, me sentí como si estuviera aplastado en los últimos 4 o 5 años. Well, I went up into Canada just recently on a little trip of going hunting. Bueno, fui a Canadá no hace mucho en un corto viaje de cacería. And when I did, the Lord helped me up there to lead a whole tribe of Indians to the Lord Jesus. Y cuando lo hice, el Señor me ayudó a llevar a toda una tribu de indios al Señor Jesús. And I had to go back when the creeks thaw up there and things to baptize the whole tribe in the name of the Lord Jesus. Y tengo que regresar cuando los arroyos se descongelan allá arriba y esas cosas, para bautizar a toda la tribu en el nombre del Señor Jesús. Because the healing of an Indian woman dying in a heart attack that the priest wouldn't come to. Fue a raíz de la sanidad de una mujer india que se estaba muriendo de un ataque al corazón, que el sacerdote no quiso atender. Way back in the jungles where I had to ride for hours horseback. Lejos, allá en los bosques donde tuve que cabalgar por horas a caballo. There are those sitting here now who is present. When it happened.
Hay algunos sentados aquí ahora que estaban presentes cuando sucedió. And now, then coming down, I had to stop over in Colorado to visit some of my friends there, some ministers. Y ahora, pues, de regreso tuve que parar en Colorado para visitar a algunos de mis amigos allí, unos ministros. I'm a guide in Colorado, and I was taking them on a hunting trip. Soy un guía en Colorado, y yo los estaba llevando en un viaje de cacería. Two or three of those men, four or five of them are sitting right present now to know this. Dos o tres de esos hombres, tres o cuatro, cinco de ellos están sentados aquí ahora que saben esto. It's been awful dry in Colorado this year as it has been across the nation. Y ha estado terriblemente seco en Colorado este año, como lo ha estado en toda la nación. And fires were going to be very bad, so they delayed the hunting season a while. Y los incendios serían muy peligrosos, así que retrasaron la temporada de cacería por un tiempo. But while we were up there, there come forth an issue that there was coming a blizzard. Pero estando allá arriba, surgió el problema que se avecinaba una tormenta de nieve. And it's dangerous to be in the mountains at that time because sometimes I've seen you couldn't even see your hand before you for hours after hours. Y es peligroso estar en las montañas en ese momento, pues en ocasiones he visto que uno no podía ni ver la mano frente a uno por horas y horas. And 30 foot of snow dump right out in one time. Just in a few hours right on top of you, you perish. Y 30 pies de nieve caer de una vez en unas pocas horas allí sobre uno. Uno se muere. So I told my brethren that morning when we was leaving out, I said, now the blizzard. Entonces les dije a mis hermanos esa mañana cuando salíamos, dije, ahora la tormenta. Practically 100 men or more have been back and behind us, and here come jeeps, trucks, and everything going right on out because they know what was going to happen. Prácticamente un centenar de hombres o más estaban detrás de nosotros, y aquí venían jeeps, camionetas y todo, saliendo, pues ellos sabían lo que iba a suceder. No one left back but the cowhand himself back there, which he winters back there. No quedó nadie allá, sino solo el vaquero, el cual inverna allí. And we were the only couple, only truck that stayed in. Y fuimos los únicos, la única camioneta que se quedó. And I asked the brethren, they said, we'll go to stay. Y les pregunté a los hermanos. Dijeron, nos vamos a quedar. So then, all right, I said, now be ready. Y pues, está bien, dije yo. Ahora estén preparados. We went out, got a Methodist minister and I went and got some more bread and stuff so we could find it. It's about 30 miles in and back. Y salimos y conseguimos, un ministro metodista y yo, fuimos y conseguimos más pan y cosas para poder encontrarlo. Eran como 48 kilómetros de ida y vuelta. So we come back, Brother John and them sitting here, they heard that and away they went. They got out at the time. So the blizzard struck. Y regresamos, el hermano John y ellos sentados aquí, escucharon eso y se fueron. Salieron en ese momento y llegó la tormenta. But we was going to stay over, and I was going to Tucson for a meeting, and I called my wife and told her that if I didn't get there, to let somebody else substitute in my place. Pero nos íbamos a quedar, y yo tenía que ir a Tucson para una reunión. Y llamé a mi esposa y le dije que si no llegaba, que alguien más sustituyera en mi lugar. And the next morning we started out. Y a la mañana siguiente nos pusimos en marcha. I said, now, if the first time is real cloudy, you hear the rainfall or anything, get back to that camp as quick as you can, because within 10, 15 minutes, you'll never see your way back again. Les dije, ahora, con la primera, estaba muy nublado. Que oigan caer la lluvia o lo que sea, regresen a ese campamento tan rápido como puedan, porque en 10, 15 minutos ya no podrán ver el camino de regreso. And so I had the man placed out and went up over the top of the ridge, walking up, trying to run deer down on them. Así que dejé a los hombres ubicados y subí caminando, pasando la cima, intentando hacer bajar los venados hacia ellos. And a few days before that, shooting my rifle in down in Tucson, coming back up there, throwed it out a little bit to the right. Y yo, unos días antes, calibré mi rifle allá en Tucson. Volviendo a esa altura, se desajustó un poco, hacia la derecha. I shot a big buck that I've been looking for many years. Le disparé a un venado grande que había estado buscando por muchos años. And it hit him too high, and he had died down there, and I couldn't find him. The weather was getting bad. Y le di muy arriba, y había muerto allá abajo y no podía encontrarlo. El clima se estaba poniendo feo. I thought I'd run up, take a look. Pensé, subiré a echar un vistazo.
And when I got up on top of the mountain, I noticed the rain started, the sleet falling, and big drops of snow the size of a silver dollar just plastering everywhere, and the wind's twisting. Y cuando llegué a la cima de la montaña, noté que empezaba a llover, a caer aguanieve, y las grandes gotas de nieve del tamaño de un dólar de plata se acumulaban por todas partes, y los vientos cruzados. And I knew everyone was on the run back to the camp then. Sabía que todos estaban de carreras, regresando al campamento en ese momento. Well, I waited a few moments and I thought I'll never be able to find this deer at this time, under this storm. Bueno, esperé unos momentos y pensé, no podré encontrar este venado ahora, con esta tormenta. So on we went, started down the mountain, just could see about 10 feet in front of me. Así que avanzamos, empezamos a bajar la montaña. Solo podía ver a unos 3 metros delante de mí. About 4 miles or more to get into the place. Y como yo estaba unos 6 kilómetros o más para llegar al lugar. Knowing I come down the mountain, knowing the country so well because of herding cattle there for years and years. Conociendo, bajé la montaña, conocía bien la región, pues había arreado ganado allí por años y años. Coming down the mountain, I got about a half a mile from the saddle of where I was crossing like this across the range of where I was at, and there was. Bajando la montaña, llegué a una media milla del collado, donde cruza así sobre las cordilleras donde estaba. Y allí estaba. I've been feeling that horrible burden. Yo venía sintiendo esa horrible carga. I've cried, I've prayed, I've confessed. What can I do? What is it that I've done? He llorado, he orado, he confesado. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que habré hecho? Like you've done something real evil, like you'd hurt somebody. You know you ought to make it right. Como si uno hubiera hecho algo muy malo, como si uno hubiera lastimado a alguien y supiera que debe arreglarlo. What was I condemned about? I knew not. ¿Qué me condenaba? No lo sabía. I said, Lord, if you'll only reveal it to me, I'll make it right. Dije, Señor, si tan solo me lo revelas, yo lo corregiré. But what have I done but stand and preach and do all that I know to do? Pero, ¿qué he hecho sino estar de pie y predicar y hacer todo lo mejor que pude? And I've tried to live clean, clear, and just according to your words, but what have I done? And still that burden would not let up, year after year. Y me he esforzado por vivir limpiamente, claro, y solo conforme a tus palabras, pero ¿qué he hecho? Y esa carga aún no cedía, año tras año. I thought about it on the mountain that morning, and I started down. Pensé en eso, en la montaña, aquella mañana, y empecé a bajar. The day before was my anniversary to my wife, and I were married 20 years before that, and I've never been home on an anniversary. El día anterior, de hecho, era mi aniversario. Mi esposa y yo nos casamos 20 años antes, y no he estado en casa en nuestro aniversario. And I always go up to the mountain, a little place where there's some quaking ass. Y siempre subo a la montaña, a un pequeño lugar donde hay álamo temblón. The first year we were married, I didn't have enough money to take a honeymoon or a little trip and then take a hunting trip too, so I took my wife on a hunting trip for the honeymoon. El primer año que nos casamos, no tenía suficiente dinero para ir de luna de miel, para un pequeño viaje, y luego para después tener un viaje de cacería también. Así que llevé a mi esposa a un viaje de cacería como luna de miel. So that looked like kind of getting it, got both at the same time. Así que eso pareció cubrirlo, hacer ambas cosas al mismo tiempo. I remember a little feller, I'd pick her up and lift her over logs and things. Y la recuerdo, una jovencita, yo la cargaba y la pasaba sobre los troncos y eso. And we got up to a little place and I took her picture and it's always kind of a fair. Y llegamos a un pequeño lugar y le tomé su foto. Y eso siempre ha sido algo agradable. I think of that and think of her black hair and how pretty she was now. Gray and just a few years has done to her. Pienso en eso y pienso en su pelo negro y lo bonita que era. Y ahora con canas y lo que unos pocos años le han hecho a ella. I thought, I believe I'll go up there, but it's too hard. Snow was too hard then. Pensé, creo que subiré allá, pero está muy difícil. Para entonces la nieve ya lo dificultaba. I know I had to get in because it broadcast a severe blizzard on the road. Sabía que tenía que regresar porque habían anunciado una gran tormenta en la carretera. It broadcast across the nation.
Lo habían transmitido a toda la nación. I don't know where Tom Simpson's sitting here this morning. Now, coming down from Canada, he was told by radio not to even go through that country at all. No sé si Tom Simpson está sentado aquí esta mañana o no. Viniendo de Canadá, le dijeron por radio que ni siquiera pasara por aquella región. Everybody said, don't go through there, go that way, because a horrible blizzard is sweeping across. Todos decían, no pasen por allí, vayan por el otro lado, porque está pasando una tormenta horrible. And I started down the mountain thinking about that about 10 o'clock in the morning. Y empecé a bajar la montaña pensando en eso. Y eran como las 10 de la mañana. And all of a sudden, just as plain as you hear my voice, the voice says, stop and turn around and go back. Y de repente, tan claro como ustedes oyen mi voz, la voz dijo, detente, da media vuelta y regresa. Now, I couldn't tell this amongst people, it's unbelievers. You only have to tell it to believers. And then, because unbelievers will never understand it. Ahora, yo no podría decir esto entre personas que son incrédulas. Uno tiene que contárselo solo a creyentes y así. Porque esto, los incrédulos jamás lo entenderán. You got to have a spiritual mind to understand spiritual things. Se necesita una mente espiritual para entender las cosas espirituales. The word is spiritual. It's interpreted spiritual. And it's God's word. La palabra es espiritual, se interpreta de forma espiritual, y ella es la palabra de Dios. And I stopped and I thought, if I go back up there, another half a mile back up, the storm raging like it is. Y me detuve y pensé, si regreso allá arriba, había que subir otra media milla, así como está rugiendo la tormenta. And David Wood had made me a sandwich, and it was. I think he's getting even with me for making his father one time. Y David Wood me había preparado un sándwich, y vaya que lo era. Creo que se estaba vengando de mí por haberle hecho uno a su padre una vez. We didn't have nothing but some onions and honey and bread, and I put it all together. We made us a sandwich. No teníamos más que unas cebollas y miel y pan. Y lo junté todo, nos hicimos un sándwich. And he could hardly eat his. I think he was trying to get even with me for that, so he put I don't know what all kind of what. Y él con dificultad se comió el suyo. Y creo que él quería vengarse conmigo por eso. Así que puso, yo no sé qué tanto, él. And going up the mountain, the rain falling so fast, it got it wet, and it's just one big wash. Y subiendo la montaña, la lluvia caía tan rápido que lo mojó, y solo era una gran masa húmeda. I thought, well, I'll eat that and wait. Pensé, bueno, me comeré eso y esperaré. While I was standing there, thought that was nothing. I just imagined the wind probably was blowing, twisting through these trees. Y estando allí parado, pensé, eso no fue nada. Solo me lo imaginé. Era un viento probablemente soplando, cruzando entre estos árboles. And I started to walk on. I just could not walk. Y empecé a caminar. Casi no podía caminar. And I thought, well, I believe I'll go back. Y pensé, bueno, yo creo que regresaré. And I heard it again, go back where you come from. Y oí eso de nuevo. Regresa por donde has venido. It said that, I started up the mountain, stopped. Eso dijo. Comencé a subir la montaña. Me detuve. I thought, maybe I was getting scared to go back to where was that because the winds were so terrific. Y pensé, tal vez yo me estaba dando miedo regresar a donde estaba porque los vientos eran tan terribles. Sometimes God makes us do things that it seems very dangerous and out of line. A veces Dios nos hace hacer cosas que parecen muy peligrosas y fuera de lugar. How about Moses, that stick going down to take over Egypt? ¿Qué me dicen de Moisés con ese palo yendo a conquistar Egipto? Everything we find like that. That God asks the impossibles. Y todo lo que encontramos así, que Dios pide lo imposible. See, so that he does the impossibles, that man will know that it isn't him, it's God that's doing it. ¿Ven? Es para así el hacer lo imposible, para que el hombre sepa que no es él, es Dios que lo está haciendo. I went back up to the top of the mountain again, finding my way through the blowing, twisting trees. Volví a subir a la cima de la montaña de nuevo, abriéndome camino entre los árboles que se mecían y retorcían. And I sat down and tucked my gun and keep the scope from getting up like that.
Me senté y tomé mi rifle y evitando que la mirase de esa manera. Bear running that kind of time, and so I put my scope back under my shirt like this and sat down a moment. I thought, what am I doing sitting here? Los osos se mueven en ese tipo de clima, así que volví a cubrir la mira bajo mi camisa así y me senté por un momento. Pensé, ¿qué estoy haciendo sentado aquí? But God works in mysterious ways, His wonders to perform. They're past finding out to the carnal mind, and never catch a glimpse of it. Pero Dios obra en maneras misteriosas, sus maravillas a realizar van más allá del entendimiento para la mente carnal. Ellos no pueden captar ni un vistazo. And as I walk back up and sat down, sitting there thinking on God. Y mientras caminaba de vuelta y me senté, estuve allí pensando en Dios. Wonder why I come back. Preguntándome por qué regresé. I thought, my time to get to the bottom of the hill, that storm getting more terrific all the time, closing in. You couldn't see very far ahead of you. Pensé, vaya, para cuando llegué al fondo de la colina, esa tormenta se volvía más terrible cada vez, acercándose. No se podía ver muy lejos, enfrente. And if you don't have to believe this, but this is true. Y ahora, si ustedes no tienen que creer esto, pero esto es verdad. A voice spoke to me and said, I am the Lord God. Una voz me habló y dijo, yo soy el Señor Dios. I created the heavens and the earth. Nature obeys me. He creado los cielos y la tierra. La naturaleza me obedece. And then I sat there a little bit, jerked off my hat. Y entonces me quedé allí un momentito. Me quité el sombrero. And that voice somewhere. Y esa voz en algún lugar. I couldn't see it. Only thing I could hear it is around there in them trees somewhere. I thought, usually you see that light that all of you know about. Usually it's there, but I looked everywhere and I couldn't see the light. Yo no podía verla. Solo podía oírla. Estaba por allí en esos árboles, en algún lugar. Pensé, generalmente uno ve esa luz de la que todos ustedes saben. Generalmente ya está allí. Pero miré por todas partes y no pude ver la luz. I said, where are you, oh God, my creator? Dije, ¿dónde estás, oh Dios, mi creador? I looked around. I couldn't hear no more. Hear his voice. I waited a few minutes. Miré alrededor. No pude oírlo más. Oír su voz. Esperé unos minutos. He said, I am the Lord God that had you to speak those squirrels into existence, and all of you know about that. Él dijo, yo soy el Señor Dios que te hizo hablar esas ardillas a existencia. Y todos ustedes saben de eso. And so help me, with this Bible before me on this Thanksgiving morning, if that isn't true, God may strike me dead at the platform now. Y Dios me es testigo con esta Biblia delante de mí en esta mañana de Acción de Gracias. Si eso no es verdad, Dios puede matarme ahora en la plataforma. It's true. He's still just as much creator of God. A God that could provide a ram for Abraham can provide. Ben, es verdad. Él aún sigue siendo tan creador. Un Dios que pudo proveer un carnero para Abraham, puede proveer. He's still Jehovah Jireh. The Lord can provide. Él sigue siendo Jehová Jireh. El Señor puede proveer. Where did Abraham get that ram? ¿Dónde consiguió Abraham ese carnero? Look, a 3 days journey from civilization, up on top of the mountain where there's no water or nothing. Fíjense, un viaje a 3 días de la civilización, en la cima de la montaña donde no hay agua ni nada. And he had need of a ram, and there was a ram hooked in the wilderness by its horns. Y él tenía necesidad de un carnero, y allí había un carnero enganchado. En el desierto, por sus cuernos. Abraham had went around and picked up rock all around there to make this altar. Y Abraham había ido alrededor y había recogido rocas allí por todo alrededor para hacer este altar. But God still remains Jehovah Jireh. The Lord will provide for himself. Pero Dios aún era Jehová Jireh. El Señor proveerá para sí mismo. Eso. Whatever he's promised, that he's able to do. Lo que él haya prometido, él es capaz de hacer. That's that word in Matthew there, I mean Mark 11:22. If you say to this mountain. Esa es esa palabra allí en Mateo, creo, Marcos 11:22. Si dijereis a este monte. I never could understand that. You know the story about that. And so help me, that's true.
Yo no podía entender eso. Ustedes conocen la historia al respecto. Y Dios me es testigo. Es verdad. He said, I am the one that provided that, them squirrels. Él dijo, yo soy aquel que las proveyó, aquellas ardillas. He said now, when he listened again to see what he would say, nothing stopped, wind just howling going on. Dijo él, ahora, cuando yo escuché de nuevo para ver lo que él iba a decir, nada se detuvo, el viento aullaba, continuaba. I have to bite myself, because let me tell you something. Yo tuve que morderme, porque, permítame decirles algo. Real spiritual minds is one step from insanity. Did you know that? Las mentes verdaderamente espirituales están a un paso de la demencia. ¿Lo sabían? A scientific research will tell you that. Una investigación científica se los dirá. Here you are down here slow and slumpy. Then you come up a little more spiritual. Then you're about like this. Aquí abajo están lentos y torpes. Y luego suben un poco más espiritual. Entonces están así. Then you go to like a dull axe and then to a honed razor. Luego pasan a ser como un hacha sin filo. Y luego a una navaja afilada. Now, either which side you fall on there. Ahora usted sabe en qué lado caería allí. If a man tries to lift himself up there, he's sure to go on the wrong side. Si un hombre trata de elevarse él mismo hasta allí, ciertamente irá hacia el lado equivocado. If God lifts him up there, he's far above the average person. There's where visions and things break through. There's where the kingdom of God is. Si Dios lo levanta allí, él está muy por encima de la persona común. Allí es donde vienen las visiones y cosas. Allí es donde está el reino de Dios. Poets, prophets, and all were considered neurotics. Los poetas, profetas y todos fueron considerados neuróticos. Jesus himself was called a crazy man. Jesús mismo fue llamado un hombre loco. Said, we know you're mad and got a devil. Mad means crazy. Dice, sabemos que tú estás fuera de ti y que tienes demonio. Fuera de sí significa loco. Look at all the poets and prophets through the ages have been considered that. Miren a todos los poetas y profetas a través de las edades. Eso es lo que han sido considerados. That extremely try, cry, if you try to pull yourself up there, you're gone. You'll never make it. Que en extremo tratan de, quieren, si usted mismo trata de subirse allí, ya falló. Usted nunca lo logrará. It takes a hand reaching down from glory to hold you on that edge there between the right and wrong things. Se necesita una mano que baje de la gloria para sostenerle en ese filo allí, entre lo correcto y lo errado. And standing on them edges is where you look across into Beulah land. Y parado en esos filos es donde uno puede dar un vistazo a la tierra nueva. Then on that very hour it spoke again at that very same time setting up there. Entonces, en esa misma hora, aquello habló de nuevo. En ese mismo momento, estando allí arriba. He said, I am the one that stood on the ship that night and made the winds and the waves to cease. Él dijo, yo soy aquel que se paró en la barca aquella noche e hizo calmar los vientos y las olas. He said, rise upon your feet and rebuke this storm. And it'll obey exactly what you say. Dijo, ponte de pie y reprende esta tormenta, y obedecerá exactamente lo que tú digas. That's been that third stage of the ministry coming. It's been moving up for years. Esa ha sido esa tercera etapa del ministerio llegando. Viene avanzando por años. Look like he's something that keeps worried. I think, oh, don't. But that's exactly what he done. Y parece como que hay algo que continuamente preocupa. Yo pienso, oh, no, pero eso es exactamente lo que él hizo. And this is him again. It's just exactly his spirit again. Just exactly. Y esto es él nuevamente. Es exactamente su espíritu de nuevo. Exactamente. But I've had so many carnal impersonations upon the other, it makes me scared to even think about it. Pero he tenido tantas imitaciones carnales en lo otro que me da temor incluso pensarlo. Pues ustedes tendrán eso, no cabe duda. Siempre hay multitudes mixtas. That carnal impersonation has to follow. Y esa imitación carnal tiene que seguir aquello. It did in his days, it did in Moses' days, it'll do it in every day.
Lo siguió en sus días. Lo siguió en los días de Moisés. Lo hará en cada día. He'll do it in this day when the Holy Spirit's trying to do the work. Lo hará en este día cuando el Espíritu Santo está tratando de hacer la obra. But still, if a person is spiritual, the carnal impersonation only magnifies the right one, the real article of God. Con todo, si una persona es espiritual, la imitación carnal solo magnifica al correcto, eso, al artículo genuino de Dios. And standing there, at that time, I raised up and I said, Lord God, great creator of nature, I believe that that's you speaking. Y estando allí, en ese momento me levanté y dije, Señor Dios, gran creador de la naturaleza, yo creo que eres tú quien habla. Not one time have you ever showed me anything that was wrong. Ni una sola vez me has mostrado algo que fuera errado. Not one time have you let me see anything but what come to pass. Y ni una sola vez me has permitido decir algo que no haya acontecido. I said, therefore I say to this storm that's raging, go to your places. Go back, leave this alone. Dije, por lo tanto, le digo a esta tormenta que arrecia, vayan a sus lugares, vuelvan, dejen esto en paz. And I command that the sun will shine for the next 4 days so these men can get their trophies and I can help them get out of these mountains. Y ordeno que el sol brille por los próximos 4 días hasta que estos hombres puedan conseguir sus trofeos de caza y yo pueda ayudarles a conseguirlos y a salir de estas montañas. And the Lord God, who is my solemn judge this morning, that rain and things twisting within a moment's time, there wasn't a bit of it. Y el Señor Dios, quien es mi juez solemne esta mañana, esa lluvia y las cosas que se retorcían, en un momento ya no había nada. I looked and there's a wind come from the other way, across the top of the mountain and lifted up those clouds like that. Miré y vino un viento del otro lado, sobre la cima de la montaña. Y levantó esas nubes así. Within just a matter of a few minutes, the sun was broke up right through the top and shining right down just as pretty as it could be. En cuestión de unos pocos minutos, el sol había salido, directo sobre la cima y brillaba abajo. No podía estar más hermoso. Just the same way it did in Germany. You remember the story in Germany? Así mismo como sucedió en Alemania. Ustedes recuerdan la historia en Alemania. When them witches 15 on one side took a scissor and cut a feather, pointed it back this way. Cuando esos brujos 15 de un lado cortaron, tomaron una tijera y cortaron una pluma, la apuntaron en esta dirección. They stood there going through their enchantments and said they'd blow the tent away of 30,000 people and Brother Argan Wright would stand there and here come the storm and cloud coming right up. Y se pararon allí haciendo sus hechizos y dijeron que harían que la carpa se volara con 30,000 personas y el hermano Argan Wright estaba parado allí. Y aquí venía la tormenta, una nube que se acercaba. Stood there by Brother Lauster, many of you know him, the American-born German here that's my interpreter there. Yo estaba junto al hermano Lauster, muchos de ustedes lo conocen, el alemán nacido aquí en América, que es mi intérprete allá. He stood right there and said, I said, don't interpret this. Y él se paró allí. Le dije, no interprete esto. I said, Lord God, you give me a vision and sent me to Germany. Pero dije, Señor Dios, tú me diste una visión y me enviaste a Alemania. These witches have brought up this storm. You're the God of creation. Let it be known that you're God. Estos brujos han traído esta tormenta. Tú eres el Dios de la creación. Sea notorio que tú eres Dios. No one but what could understand English, and that wasn't a dozen there, that know what I was speaking about. Nadie podía entender inglés, y no había más de una docena allí que supiera de lo que yo estaba hablando. Just stand the tent raising up like this with 30,000 people beneath it, jumping up and down like that, settle down, and the clouds and thunders roared away. En ese momento, la carpa ya se levantaba así, con 30,000 personas debajo. Saltaba, subiendo y bajando así. Se asentó, y las nubes y los truenos que rugían se fueron. In less than 5 minutes, the sun was shining right down through when about 15,000 Germans came to the Lord Jesus Christ. En menos de 5 minutos, el sol brillaba, iluminándolo todo, cuando cerca de unos 15,000 alemanes vinieron al Señor Jesucristo. He's still God. He's just as God as much as he ever was. Él aún es Dios. Él es tan Dios como siempre lo ha sido. Well, as I stood there on that hill, bueno, me paré allí, en esa colina. Coming out
About 4 days later, anyone here knows the truth. Not one cloud was in the sky from that hour for 4 days. Cuando salí como a los 4 días, cualquiera aquí sabe que es la verdad. No hubo ni una nube en el cielo desde esa hora por 4 días. I come down and go out, went by gasoline when we come out of the mountains. Cuando bajé y salí, fui a comprar gasolina cuando salimos de las montañas. I said, "We've been pretty dry." I said, "Yes, it's been dry." Y dije, ha estado bastante seco. Dijo, sí, ha estado seco. Él dijo, estábamos esperando una tormenta el otro día. Llegó, pero no sabemos. La cosa paró. ¿Ven? I went on down to the other side of Colorado, stopped to get some gas. Billy Paul, my son, back there, we were together. Seguí hasta el otro lado de Colorado. Me detuve por gasolina. Billy Paul, mi hijo, allá atrás, andábamos juntos. I said, "Let's just see if it stopped down here." Le dije, vamos a ver si por acá se detuvo. I drove in. I said, "Good morning." So we start talking to the man. He said, "Good morning." Y entré con el auto. Dije, buenos días. Y empezamos a hablar con el hombre. Él dijo, buenos días. And I said, "Sure a beautiful day." He said, "Yes, the old sun's coming out hot again. So she sure burned us up this summer." Y él, yo dije, qué día tan hermoso. Él dijo, sí, el viejo sol está saliendo, caluroso de nuevo. Dijo, realmente nos quemó este verano. I said, "Yeah." I said, "Well, that's all across the nation." He said, "Yeah, I understand." Y yo dije, sí. Dije, bueno, es en toda la nación. Él dijo, sí, así tengo entendido. Now, it's getting almost time for your storms. Y le dije, se está acercando la temporada de sus tormentas. He said, "You know what?" Said all the papers, radio, and everything else give the storm come of the day, and the clouds come, and the storm started, and all at once we don't know what happened to it. It all went away. Dijo, ¿sabía algo? Dijo, todos los periódicos, la radio y lo demás dijeron que una tormenta venía el otro día, y llegaron las nubes y comenzó la tormenta, y de repente no sabemos qué le sucedió. Todo desapareció. He's still God, just as much God as he ever was. Él aún es Dios, tan Dios como siempre lo ha sido. But how can a man say those things unless God tells him first to say it? Pero, ¿cómo puede un hombre decir esas cosas a menos que Dios le diga primero que lo diga? See, not under impression, but you know what you're saying, then do it. But wait, don't try to say. Vean, no es una idea, sino que usted sabe lo que está diciendo. Entonces lo hace. Pero espere, no intente decir. Oh, that's why many people, I think, and gifts of God. Wait to know it's, you know it's God. Oh, así será. Mucha gente, pienso yo, y dones de Dios. Esperen a saber que lo es. Ustedes sabrán que es Dios. See, wait till the voice comes and you hear it, know it, see it. Then you can say it's thus saith the Lord. Ben. Esperen hasta que venga la voz y que ustedes la escuchen y lo sepan, lo vean. Entonces ustedes podrán decir, es así, dice el Señor. If it isn't thus saith the Lord, then it's your impression. It's what somebody else thinks. Si no es así, dice el Señor, entonces es una impresión suya. Es lo que algún otro piensa. People request people, say this for me. La gente le pide a las personas, dígame esto. Do this for me. How can you do it if you're honest with God until God first tells you? Haga esto por mí. ¿Cómo podría uno hacerlo si no es honesto con Dios hasta que Dios primero se lo diga a uno? How can I tell you, thus said Jack Moore, and Jack Moore hasn't said nothing to me? Then? ¿Cómo puedo decirle a usted, así dice Jack Moore, si Jack Moore no me ha dicho nada? ¿Ven? It's got to come first from God, not impressed. It's got to be God, and then it'll happen. For it is then, thus saith the Lord. Tiene que venir primero de Dios, no ser un pensamiento. Tiene que ser Dios, y entonces sucederá, porque entonces es así, dice el Señor. Now, everybody won't have that. Ahora, no todos tendrán eso. No, sir, it won't be that way. It never was that way. No, señor, no será así. Nunca fue de esa manera. It never will be that way. God deals with an individual. Nunca será así. Dios trata con un individuo. He did in the days of Noah. He did in the days of Joshua. He did in the days of Moses. Él lo hizo en los días de Noé. Él lo hizo en los días de Josué. Él lo hizo en los días de Moisés.
He's never made a system. It's been an individual. Because two men ain't alike, no time. He never did do no more. Él siempre lo ha hecho. Él nunca ha hecho un sistema. Ha sido un individuo, porque dos hombres no piensan igual, nunca. Vean, él nunca hizo algo diferente. But everybody didn't have to be Moses. They didn't understand it. They just followed. Pero no todos tenían que ser Moisés. Ellos no lo entendían. Ellos solo seguían. And the Holy Spirit of a man is anointed of God will direct you to follow the Holy Spirit in the Bible. Y el Espíritu Santo, si un hombre es ungido de Dios, lo dirigirá a usted a seguir al Espíritu Santo y la Biblia. For he is the one who does these things. Jesus Christ in the form of the Holy Ghost working in the people. Porque Él es quien hace estas cosas. Jesucristo en la forma del Espíritu Santo, obrando en la gente. Standing there, I started to walk back down. I stood there, I cried. I couldn't help it. To see what had happened right there in a moment. Parado allí, empecé a caminar, bajando de regreso. Me paré allí, lloré, no pude evitarlo, al ver lo que había sucedido allí mismo en un momento. Y los hermanos allá arriba, ahora, ¿cuántos eran? ¿Hay alguien aquí? I know Fred Softman and him, sure, was up there. Yo sé que Fred Softman y ellos están aquí, que estaban allá arriba. No, Fred was with me at the other place. No, Fred estaba conmigo en el otro lugar. Is there any here now that was up there? ¿Habrá alguno aquí ahora que estaba allá arriba? Is Brother Banks Woods them in here yet? ¿Ya estará aquí el hermano Banks Wood y los demás? Is there anybody here besides Billy Paul that was up there? ¿Habrá alguien aquí además de Billy Paul que estaba allá arriba? These boys have just left, yeah. And Brother Woods and Brother Taylor, I forget the other brother's name. Four or five of them were standing there. Estos muchachos acababan de salir, sí, y el hermano Wood, y el hermano Taylor, o olvido el nombre del otro hermano, cuatro o cinco de ellos estaban parados allí. These brother here, Brother Martin, had just left the day before on the cow the storm coming. Estos hermanos aquí, el hermano Martin, acababa de salir, salió el día anterior, a causa de la tormenta que venía. You all remember the storm, the broadcast, they said it was coming. Todos ustedes recuerdan la tormenta, la transmisión. Ellos dijeron que venía. Now, what's it? You met it. You met it. Ahora, ¿qué dice? Usted se la encontró. Usted se la encontró. Then, and I noticed, standing there, I thought, well, I guess I'll go down the hill. Entonces, y ahora fíjense, parado allí, pensé, bueno, supongo que bajaré la colina. And I made a vow to God a few years ago, going out with a full gospel businessman, that I wouldn't shoot game for somebody else unless it's an emergency. I just wouldn't do it. Y yo hice un voto a Dios hace unos años, saliendo con los hombres de negocios del Evangelio completo, que yo no cazaría a pedido de otra persona, a menos que fuera una emergencia. Yo simplemente no lo haría. And Brother Jack Palmer, is he here? Brother Jack, he's from Georgia. He usually comes up here. Y sí, es el hermano Jack Palmer. ¿Está aquí? El hermano Jack era de Georgia, acostumbraba a venir aquí. He was standing there, and the night before he said, Brother Branham, get me a deer. Él estaba parado allí, y la noche anterior él dijo, hermano Branham, tráigame un venado. And I just shook, because I know I'd vowed I wouldn't do that four or five years ago, because that year I killed 19 head of elk alone. Y ojo, me estremecí, porque yo sabía que había hecho un voto de que no haría eso cuatro o cinco años antes, porque ese año maté 19 cabezas de alce solo. Just for them businessmen to sit around and talk their business, I'd have to go out and kill their game. Solamente para esos hombres de negocios que se sientan alrededor y hablan de sus negocios. Yo tenía que salir y matar su presa. And it just didn't seem like putting me in a murder case, but I wouldn't do it. Y eso no me pareció. Me hizo como un asesino. Pero yo no lo haría más. I'll take them where it's at, but I won't shoot it. Los llevaría donde está, pero no le dispararé. So I promised God I wouldn't do that. Así que le prometí a Dios que yo no lo haría. So then I got left the place going back, started back down the hill, and a voice spoke to me. He said, why not walk with me? Entonces yo había llegado, había dejado el lugar. Comenzaba a bajar la colina y una voz me habló y dijo, ¿por qué no caminas conmigo? I said, Lord God, if that's you, I know that only the hand of God could part those clouds and do what you've done here. Y dije, Señor Dios, si eres tú,
Yo sé que solo la mano de Dios podría despejar esas nubes y hacer lo que tú has hecho aquí. The warm sun shining down, drying my shirt out, the steam coming up from it. Y el sol cálido, brillando, me secaba la camisa y le salía vapor. And I said, great cathedral, virgin forest, you know. Y dije, era una gran catedral, un bosque virgen, ustedes saben. And I said, I believe I'll walk up this way then, Lord, if you have no certain direction. Y dije, entonces, creo que subiré por aquí, Señor, si tú no tienes una cierta dirección. I want to go up there and stand just in a few minutes for a little memorial to my wife of our first and only honeymoon, you know, that we ever had a chance to go on our Tucker on a hunting trip. Quería subir allí y pararme solo unos minutos, como un pequeño memorial a mi esposa de nuestra primera y única luna de miel. Ustedes saben, a la que pudimos ir. Y la llevé a un viaje de cacería. Here I am up here this year again, hunting with these brethren and her down in Tucson, trying to keep things going. Y aquí estoy yo, este año, de nuevo, cazando con estos hermanos. Y ella allá en Tucson, tratando de llevar las cosas. And I started walking down through there, and I got to thinking. Y empecé a caminar por allí, y comencé a pensar. Now this is going to sound very funny, and I'll hurry, because I know your service starts at about 10 minutes. Ahora, esto va a sonar muy gracioso, y me daré prisa porque sé que el servicio empieza para ustedes en unos 10 minutos. And so I was walking down along through there, and I was thinking. Y, pues, yo caminaba por allí, y estaba pensando. Or wonder why that she never has said a word to me about going anywhere. Oh, me pregunto por qué ella nunca me ha dicho una palabra cuando salgo para algún lugar. And this morning, I want to tell you what happened in a few minutes. Esta mañana, quiero decirles lo que pasó en unos minutos. Every man ought to think this. Yo, todo hombre debería pensar así. I think there's not a woman in the world like my wife. Yo creo que no hay una mujer en el mundo como mi esposa. She's just a wonderful person. Little pious, stay at home. Ella es una persona maravillosa, es piadosa, se queda en casa. She's always had my clothes ready. Ella siempre me ha tenido la ropa lista. I'd be out gone on the trips or they'd come in and say, tease her a little bit, say, I'm your husband, are you my wife? Y yo, ausente en los viajes y todo, llegaba, decía, bromeaba con ella un poco, le decía, yo soy tu marido, ¿eres mi esposa? Like that, and kiss the children, kneel down, have prayer. Y así, y besaba a los niños, me arrodillaba y hacía una oración. And put on my clothes to keep from having to lose my mind nearly from the crowds and things, take off and go fishing or hunting, away from her. Y me ponía la ropa, para así no perder la cabeza, por las multitudes y cosas. Me iba a pescar o a cazar, lejos de ella. She's had to bear it all alone herself. Ella ha tenido que soportarlo todo, sola, por su cuenta. Then I got to thinking, well, maybe when I'm home, the only thing I know is God and His Word. Entonces me puse a pensar, bueno, tal vez cuando estoy en casa, lo único es que siempre estoy... Lo único que conozco es a Dios y su palabra. I'm constantly talking on, y constantemente estoy hablando sobre ella. I was going along there and a thought presented to me, y yendo por allí, me vino un pensamiento. Said, well, maybe she just lets you go because it keep the people away and so forth like that. Dijo, bueno, tal vez ella solo te deja ir porque así mantiene a la gente alejada o algo así. And she can be a little more peaceful when you're away. And I begin to accompany that thought. Y ella puede tener un poco más de paz cuando tú estás ausente. Y yo empecé a darle cabida a ese pensamiento. I went like that, and when I did, I seen the whiskers on my face from about a week old, and they were better than half gray. Hice así. Y cuando lo hice, me vi la barba en la cara de una semana, y más de la mitad estaba gris. I thought, Bill, you're just, you know where you're headed. Pensé, Bill, estás, ya sabes hacia dónde vas. You're headed right on out now. You're getting old. Ya vas de salida, ¿ves? Te estás envejeciendo. You already crossed that 50 mark. Y has cruzado esa marca de los 50. So I was just thinking that, going along with my rifle hanging on my shoulder, walking along like that. Y eso estaba pensando, yendo allí con mi rifle colgado del hombro, caminando así. And all of a sudden, something happened. Y de repente,
algo sucedió. It seemed like in every principle, I was a boy again. Parecía que, en todo sentido, yo era un muchacho otra vez. I don't know what mentally taken place or what it was. And I looked standing in front of her, and there, in front of me, and there she stood just the way she was when I married her. No sé qué habrá ocurrido mentalmente o qué haya sido. Y miré, estando allí frente a ella, y allí frente a mí, y allí estaba ella igual como cuando me casé con ella. I set my gun down to rub my eyes. Bajé mi rifle, me froté los ojos. I looked at her, and she held out her arms like this, looked at me. La miré, y ella extendió los brazos, así, me miró. I bowed my head down because we're going right up there for a little memorial for our anniversary. Yo incliné el rostro, pues subí allí para un pequeño memorial por nuestro aniversario. Stand by those trees, a bunch of little trees up there quaking ass, just like it was up in the North Woods when we went up in Adirondack. Pararme junto a esos árboles, un bosquecito de árboles allí arriba, a la Motemblón, así como en los bosques del norte cuando subimos a Adirondack. And I always go up there each 23rd day of October when I'm up there. Y siempre voy allí, cada 23 de octubre cuando estoy allí arriba. And there she was. Y allí estaba ella. Now I done set my rifle down, look there. And I stopped a minute and I bowed my head. I looked back and she was still standing there with her arms out. Y yo había sentado mi rifle, miré allí y me detuve un minuto e incliné el rostro. Volví a mirar y ella seguía allí con los brazos extendidos. I thought, I haven't surely lost my mind. Y pensé, no, habré enloquecido. I looked again, I thought, why would this be? Volví a mirar, pensé, ¿esto por qué? Here I was, a young fellow. I looked at my hands and I said, Aquí estaba yo, un joven. Miré mis manos y dije yo, Lord, my responsibility in the world to bring your message, surely this is something happened to me. Señor, mi responsabilidad en el mundo de traer tu mensaje. Seguramente me ha pasado algo. And I looked again, and then it just faded away. Y miré de nuevo, y entonces simplemente se desvaneció. And I picked up my rifle, put it on my shoulder. Y recogí mi rifle, me lo puse al hombro. I said, maybe that you let me know that the reason it does break her heart when I come in and go out hunting and things like that. Y dije, tal vez eres tú, dándome a conocer la razón. Sí, se le rompe el corazón cuando llego y salgo a cazar y cosas así. But as I started walking on, I took off my hat again. Pero cuando comencé a caminar, me quité el sombrero de nuevo. I said, God, I know that you're here. There's no doubt in my mind but what you're here. Dije, Dios, yo sé que tú estás aquí. No hay duda en mi mente que estás aquí. And I believe you every word. Y yo te creo, cada palabra. You make that sun shine down on my back. Tú haces que ese sol brille sobre mi espalda. You're the one who does these things. You're a creator. Eres tú quien hace estas cosas. Tú eres el creador. I've been so dilatory. It looks like I'm afraid to take a hold. I'm afraid I'll do something wrong. Yo he sido tan lento que parece que tengo miedo de tomarlo. Temo hacer algo mal. I said, there's one thing I will ask you to do. Lift the burden from my heart. Dije, hay una cosa que te pediré que hagas. Quita la carga de mi corazón. There's no need of me trying to confess anymore. Ya no es necesario que trate de confesar. Because for 5 years I've constantly cried out to you. What have I done? Tell me what it is. Pues por 5 años te he clamado constantemente. ¿Qué habré hecho? Dime qué es. And I was walking up the little hill then, right close to where I was going to stand for a few minutes. Y en ese momento yo iba subiendo la pequeña colina, cerca de donde me iba a parar por unos minutos. Just to thank the Lord for my wife and for our successful marriage that God had given us. Solo para agradecer al Señor por mi esposa y por el exitoso matrimonio que Dios nos había dado. The love we had for each other these years and our children, I do that every 23rd day of October. Y el amor que nos hemos tenido el uno al otro estos años y por nuestros hijos. Hago eso cada día 23 de octubre. And there's a little quaking asp about all 10 inches thick. Had come up about like this and went out kind of an L and went up. Y había un pequeño álamo temblón de unos 25 centímetros de espesor. Había crecido así y salía como en L y subía.
And just as walking up the hill got real weak, and I just leaned over against that tree like that. Y justo cuando estaba subiendo la colina, me sentí muy débil. Y simplemente me apoyé contra ese árbol, así. Now I could hear something patting on the leaves. Just a minute. Y podía oír algo, golpeando en las hojas, por un minuto. Now the leaves had done dried time I'd walked there about 300 to 400 yards. Ahora las hojas se habían secado para cuando había caminado hasta allí, como unos 300 o 400 metros. And I looked, and it was water coming from my own eyes, dropping off through the gray beards down onto the ground. Y miré, y era agua que venía de mis propios ojos, que rodaba por las barbas grises cayendo al suelo. I said, oh God, what a failure I am. Yo dije, oh Dios, qué fracaso soy. And standing there in that condition, I said, I trust that you'll be merciful to her. Y parado allí, en esa condición, dije, yo confío que seas misericordioso con ella. I said, I ain't worthy to ask for mercy. Dije, yo no soy digno de pedir misericordia. I said, someday I know I'm getting gray and I gotta go, Lord. Dije, algún día, sé que estoy canoso y yo tengo que partir, Señor. And I guess people think it's crazy, but I find God out in them places. That's where it's real to me. Y supongo que la gente piensa que es una locura, pero yo encuentro a Dios en esos lugares. Allí es donde es real para mí. It's as real as it is right here. Yo, es tan real como lo es aquí mismo. And frankly, a little more so, because all of you are part. Y francamente, un poco más, porque verán, todos ustedes forman parte. There it looks like I'm just standing with him alone, talking to nobody but him. Allí parece que estoy parado con él, a solas, hablando tan solo con él. And as I stood there, I heard the brush break, and I kind of raised my head up. Y mientras estaba parado allí, oí que se rompía maleza. Y como que levanté el rostro. With a red shirt on now and a red band around my hat. Ahora, tenía una camisa roja y una banda roja en mi sombrero. Red handkerchief wrapped around one of those western hats. And I looked, and here stood three deer standing right by me. Just walked up there. Con un pañuelo rojo envuelto en uno de esos sombreros del oeste. Y miré, y allí estaban tres venados parados justo a mi lado. Simplemente caminaron allí. Me and that red, all that shooting over there, 100 man, they've been shot at 40 times, I guess. Yo, con ese rojo, todo ese tiroteo allí, un centenar de hombres les habían disparado 40 veces, supongo. Well, sure they'd have scattered right now, but they didn't. They just stood and looked at me. Pues, seguro se habrían dispersado inmediatamente. Pero no lo hicieron. Solo se pararon allí y me miraron. And find me two full-grown fawns and a big doe. Y buena carne, dos cervatos adultos y una gran cierva. And something said to me, there is a deer for Brother Evans, one for Brother Welch and one for the Methodist preacher. Y algo me dijo, allí hay un ciervo para el hermano Evans, uno para el hermano Welch y uno para el predicador metodista. There's exactly what the Lord God has given to you now. They can't get away. Ahí exactamente lo que el Señor Dios te ha dado ahora. No pueden escapar. There's no way for them to. I had a rifle hanging on my shoulder right here. No hay manera de que puedan. Tenía el rifle colgado aquí mismo en el hombro. And before they could even got turned around, I killed all three of them. See? Like that, before they could even move. They were right in my hand. Y antes de que pudieran siquiera darse la vuelta, habría matado a los tres, ¿ven? Así, antes de que pudieran siquiera moverse, estaban justamente en mis manos. And I thought, there they are, just the three. Easy to roll them right down the hill here and then pull them right on out. Y yo pensé, allí están, exactamente los tres, con la facilidad de rodarlos aquí por la colina y luego cargarlos directamente. And I thought that'd be very easy. There's the three, then we can go home from there, take out, and get out of the mountains. Y pensé, sería muy fácil. Allí están los tres. Entonces podríamos irnos a casa enseguida, tomarlos y salir de las montañas. And as I looked at them there, they're standing looking at me, just as quietly, about 15 yards, 20.
Y mientras los miraba allí, estaban de pie, mirándome muy tranquilos, a unos 14 metros, 18. Well, I just stood still. Bueno, solo me quedé quieto. And I don't know where you fellas hunt deer or not, but they're odd when they don't or are not certain. They'll fix their feet like this, go. And then they watch me. Y no sé si ustedes hombres cazan venado o no, pero ellos son raros cuando ellos no o no están seguros. Ellos fijan sus patas así, hacen. Y entonces ellos me observaron. I thought, well, there it is. Only thing you just throw my rifle over and they're gone. Pensé, bueno, allí está. Lo único que falta es solo pasarme adelante el rifle y son míos. And then I remembered I promised God that I wouldn't do it. I remember that. Y entonces recordé que le prometí a Dios que no lo haría. Y recordé eso. I thought, no, I can't do it. That isn't right. I promised God that I wouldn't do it. Pensé, no, no puedo hacerlo. Eso no está bien. Yo le prometí a Dios que no lo haría. And when you make a promise, you stay with it. God expects you to. Y cuando uno hace una promesa, uno la cumple. Eso espera Dios. And there I thought, well, just perfectly in my hands, but yet I promised him I wouldn't do it. I said, go on, mother. Take your babies and go on into the woods. Enjoy yourself. I love this too. Y allí pensé, bien, están perfectamente en mis manos, pero yo le prometí a él que no lo haría. Dije, ve, madre, toma tus bebés y entra al bosque. Disfrútalo. A mí también me encanta esto. You're in my hands, but I ain't gonna kill you. Estás en mis manos, pero no te voy a matar. And they come a little closer. Oh, how unusual that is for deer. Y se acercaron un poco más. Oh, qué inusual es eso para los venados. And they look at me, you know, and turn their head. Y me miraban, ustedes saben, y giraban la cabeza. And me stand there dressed in red with a rifle standing in my hand. Y yo parado allí, vestido de rojo con un rifle en la mano. And they walked real close till they could almost, I could feed them out of my hand. Y se acercaron caminando hasta que casi podía darles de comer en la mano. And they just nosed around there a few moments, turned around, walked on back a little piece. They stopped, come back again. Y se quedaron olfateando allí por unos momentos. Se dieron la vuelta, retrocedieron un poquito, se detuvieron y regresaron de nuevo. Something kept saying, they're right in your hands. They're right in your hands. The Lord has put them in your hands. Algo seguía diciendo, están justo en tus manos. Están justo en tus manos. El Señor los ha puesto en tus manos. I said, but I promised. I promised that I wouldn't do it. Dije, pero yo prometí. Yo prometí que no lo haría. Since then I thought, you know, one time David was led right to the very side where Joab was laying. And where King Saul was laying. Entonces pensé, ¿saben? Una vez David fue guiado directamente al lado donde estaba acostado Joab o donde estaba acostado el rey Saúl. Joab said to him, said, the Lord has delivered him into your hands. But he said, God forbid that I touch his anointing. Y Joab le habló, dijo, el Señor lo ha entregado en tus manos. Pero él dijo, no permita a Dios que yo toque a su ungido. See, you must watch when you make a promise. ¿Ven? Vean, hay que vigilar cuando uno hace una promesa. And I said, I promised God that I wouldn't do it, so I won't. Y entonces dije, le prometí a Dios que no lo haría, así que no lo haré. I said, mother, take your children and go on out in the woods. I'm not going to bother you. Dije, madre, toma a tus hijos y vete al bosque. No voy a molestarte. In my hands, you couldn't get away if you had to. Estás en mis manos. No podrías escapar aunque quisieras. But I'm not going to hurt you. Go on to the woods. And they come right back again, right around. Pero yo no voy a hacerte daño. Ve al bosque. Y volvieron directamente a mí, rodeándome. And I stood there and I thought, what is this a strange thing? Y me paré allí y pensé, ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan extraña? I'm a nature person. I watch God in nature. Soy una persona de la naturaleza. Yo veo a Dios en la naturaleza. The sunset and rise, the death, the life, the burial, the death, the resurrection again, everything.
En el atardecer y el amanecer es una muerte, la vida, el entierro, la muerte, la resurrección de nuevo, todo. Like the trees, how Job said about hiding in the grave and keeping the sacred place. Como los árboles, como dijo Job acerca de esconderse en la tumba, él me mantendría en un lugar sagrado. See the sap leave the trees and go down into the grave of the roots and come back up in the spring, the resurrection. Y ver la savia dejar los árboles y bajar a la sepultura de las raíces y volver a subir en la primavera, la resurrección. Everything speaking of life and resurrection. Todo hablando de la vida y la resurrección. As I stood there watching, they got closer, closer. Y mientras estaba parado allí mirándolos, se acercaban más y más. Then they turned and walked on out in the woods. And I just stood there, just dumbfounded like. Entonces se dieron la vuelta y se fueron caminando por el bosque. Y yo me quedé allí parado, algo estupefacto. And when they went away, that voice spoke down again, that sun shining on my back. But you remembered your promise, didn't you? Y cuando se fueron, esa voz hablaba abajo de nuevo. Ese sol brillándome en la espalda dijo, ¿te acordaste de tu promesa, verdad? I said, yes, Lord. I remember my promise. I know that you, I can't see you, Lord, but you're here somewhere. Dije, sí, Señor, me acordé de mi promesa. Sé que eres tú. No puedo verte, Señor, pero estás aquí en alguna parte. I said, I don't see you, but I hear your voice. I know you're here. Dije, no te veo, pero oigo tu voz. Sé que tú estás aquí. I said, you kept your promise. You remember your promise. I remember mine, too. I'll never leave you nor forsake you. Oh my. I haven't felt the same since. Dijo, cumpliste tu promesa. Recordaste tu promesa. Yo también recordaré la mía. Nunca te dejaré ni te desampararé. Oh, vaya. No me he sentido igual desde entonces. I come off the mountain. All the afternoon, vision after vision happened. Taking place. Salí de la montaña. Toda la tarde vino visión tras visión sucediendo. Come on down. It seemed like everything's been different since then. A burden has gone. Bajé. Parece que todo ha sido diferente desde entonces. Una carga se ha ido. About when the ministry first come to me with feeling the person's hands, what it was a life in them, and we know how it went. Con respecto a cuando el ministerio vino a mí al principio, al sentir las manos de las personas, lo que era una vida en ellos, y sabemos cómo era. One night in California, I was sitting with the Malikian family. Brother Moore remembers Brother Brown, the Malikian family. Una noche, en California, yo estaba sentado con la familia Maliki, el hermano Moore recuerda, y el hermano Brown, a la familia Maliki. And the little lady was going to take milk leg from childbirth. Y la damita iba a sufrir una inflamación en la pierna por el parto. Y yo le hice extender la mano. Dije, allí está. Usted puede ver la vibración, ¿ve? And I said, you're going to take milk leg. I said, it's already working in you. And she did, almost lost her life. Y le dije, a usted le va a dar una inflamación de pierna por el parto. Dije, ya la tiene. Y le sucedió. Por poco pierde la vida. And Brother Malikian said to me, sir, Brother Bram, how do you do that? Y el hermano Maliki me preguntó, dijo, hermano Branham, ¿cómo hace eso? I don't know. I can't tell you how it is. It's God. Dije, no lo sé. Yo no puedo decirle cómo sucede. Es Dios. And so I held my hand out like that. I said, here's my wife. I know there's nothing wrong with her. Lay your hands upon mine, honey. Y entonces extendí mi mano así. Yo dije, aquí está mi esposa. Sé que ella no sufre de nada. Pon tus manos sobre la mía, cariño. And she did. And there a tumor vibrated from female. Y ella lo hizo. Y allí vibró un tumor de dama. And I said, sweetheart, you have a tumor, honey, in the female glands. Y yo dije, amor, tienes un tumor, cariño, en las glándulas femeninas. And she said, I feel no effects. Y ella dijo, yo no siento nada. I said, sweetheart, here it is on my hand. Raise your hand up. She raised up, then lay it back down. See it? Le dije, cariño, aquí está en mi mano. Levanta la mano. Ella la levantó y la volvió a poner. ¿Lo ves? Well, when we come home, we got a very fine doctor friend and went to school with him.
Bueno, cuando fuimos, regresamos a casa. Tenemos un amigo médico muy bueno. Fui a la escuela con él. We took her down to examination. Said Billy, there's nothing wrong with her, but she's all right. No tumor there. La llevamos para un examen. Dijo Billy, ella no tiene nada. Dijo, ella está bien. No hay tumor allí. I said, Sam, I don't doubt your word, see, because you're examined, but there's tumor there. Dije, Sam, no quiero dudar de tu palabra, pues, porque la examinaste. Pero hay un tumor allí. Everybody, every 3 or 4 years, when I go to get my physical, when I go overseas, she goes with me for a physical. And when it was, never seen it. Todos, cada 3 o 4 años, cuando voy a hacerme mi examen físico, cuando voy al extranjero, ella va conmigo en examen físico. Y cuando fue, no se vio. And about 2 years ago, I come in one day. I must tell all truth. See, you don't want to just bypass anything. You must tell all truth. Y hace como unos 2 años, llegué un día. Ahora yo debo decir toda la verdad, ¿ven? Uno no quiere dejar nada. Hay que decir toda la verdad. And I've expressed to you my love for my wife. But yet we have to watch in them things. I'm telling you the truth. Y les he expresado mi amor por mi esposa. Pero aún así tenemos que vigilar esas cosas. Les estoy diciendo la verdad. The Heavenly Father, who is my witness right here now, knows His truth. El Padre Celestial, quien es mi testigo, aquí mismo ahora, sabe que es verdad. Oh, at the house, how it is, just this, that, and everything. The poor little thing is going through the change of life at this time, menopause. Oh, en la casa, cómo es, esto, aquello y todo. La pobrecita está pasando por el cambio de vida en este momento, la menopausia. And for the last couple of years, about 2 years ago, when we had a physical, then the doctor found a tumor on the left ovary. Y desde hace un par de años, como unos 2 años, cuando tuvimos un examen físico, entonces el médico encontró un tumor en el ovario izquierdo. It had grown to about the size of a walnut. Había crecido al tamaño como de una nuez. He said, "Let me examine that again, Brother Branham." Él dijo, "Permítame examinar eso otra vez, hermano Branham." He said, "About 3 months, if that goes growing, has come out." Dijo, como en 3 meses, si eso crece, hay que sacarlo. Well, then but just before that, I got something to tell you. I forgot that. Bueno, entonces nosotros, pero un poco antes tengo algo que decirles. Me olvidé de eso. One day I come in and from the house, and I was come in to do something. And I turned around and went out. Un día entré de la casa y entré para hacer algo y me di la vuelta y salí. She said, "Can you go downtown with me, Bill?" And I said, "Not right now, honey." Y dije, ella dijo, "Puedes ir al centro conmigo, Bill." Y le dije, "En este momento no, cariño." And she said, "What are we going to do about Becky?" Y ella dijo, "¿Qué vamos a hacer con Becky? Por tal y tal." I said, "Well, honey, I don't know just what to do." Dije, "Bueno, cariño, yo no sé exactamente qué hacer." And then something came up, and she was so nervous she could hardly hold herself together. People at the house all night long. Y algo había sucedido y ella estaba tan nerviosa que apenas podía contenerse. La gente en la casa toda la noche. Like night before last evening, 1 o'clock in the morning, here were people in around the house, around the windows and everything. Y como la noche anterior. Aún hasta la 1 de la mañana había gente alrededor de la casa, junto a las ventanas y en cada. So then she was real nervous and she said something to me snappy that she oughtn't to have said it. See? Y pues estaba muy nerviosa y ella me dijo algo bruscamente que no debería haber dicho. ¿Ven? She said, "Then Bill, you're always gone and I have to take care of these children myself." Ella dijo entonces, "Bill, siempre estás fuera y yo tengo que cuidar de estos niños sola." She said, "You're never here. We can't make our decisions together. You're either out or gone." Ella dijo, "Nunca estás aquí. No podemos tomar nuestras decisiones juntos, tú o te has ido." She started crying when I shut the door. Y ella empezó a llorar. Entró y cerró la puerta. Right then I said, "Oh, poor little fella." I said, "My heart." I started out. Allí en ese momento dije, "Oh, pobrecita." Dije, "Vaya, yo debo." Y salí. And it said, "Read 2 Chronicles 22. Y algo dijo, "Lee 2 de Crónicas 22. If when Miriam rebuked Moses for marrying an Ethiopian girl, be better that her father had spit in her face than to do this." Fue cuando María le reprochó a Moisés por casarse con una muchacha etíope. Sería mejor que su padre le hubiera escupido en la cara que hacer esto. And I
I went back in. I said, "Sweetheart, you said the wrong thing." And she was crying. Y yo volví a entrar. Le dije, "Cariño, has dicho algo incorrecto." Y ella estaba llorando. I said, "You said the wrong thing, honey. God's going to make you pay for that." Le dije, "Has dicho algo incorrecto, cariño. Dios te va a hacer pagar por eso." "You shouldn't have done that. I'm all tore up myself. You shouldn't have said that." No deberías haber hecho eso. Yo mismo estoy destrozado. No debiste haber dicho eso. And she said, "Well, Bill, I get so tore up." Y ella dijo, "Bueno, Bill, yo estoy tan destrozada." And I just turned and walked back because I know she wasn't in any mood to receive it. So I went back out. Y solo me di la vuelta y regresé porque sabía que ella no estaba de humor para recibir aquello. Así que volví a salir. And the next examination, about a month after that, showed the tumor. Y el siguiente examen, como un mes después de eso, mostró el tumor. Last year, here it come again. When she tried again, now it was up the size of an orange. El año pasado allí apareció de nuevo. Cuando volvió a verse, ahora estaba del tamaño de una naranja. The doctor said, "Don't put it off any longer. You must operate." El médico dijo, "No, la retrase más. Se tiene que operar." That's a fast-growing tumor is malignant. Ese es un tumor que crece rápidamente. Es maligno. If it gets off that O-ring, it's hooked into the side. What are you going to do? Si se alimenta demasiado y se incrusta en el costado, ¿qué va a hacer? I said, "Doctor, we have faith in God." Dije, "Doctor, tenemos fe en Dios." I never said to the church, "I'm going to let it go." We started praying. No se lo dije a la iglesia ni nada. Solo lo dejé pasar. Empezamos a orar. I said, "Lord God, help us, please. I pray you help us." Y dije, "Señor Dios, ayúdanos, por favor. Oro para que nos ayudes." And all like that tumor growed on and on. Y así, el tumor crecía y crecía. Then, when we left to go to Tucson, our doctor at home sent word to a doctor friend of his there. Entonces, cuando salimos para ir a Tucson, nuestro médico en casa mandó a decir a un médico amigo suyo allí. Said, "If you must take this tumor from Miss Branham at once," said, "if you don't, it's going to turn malignant." Le dijo, "Sí, debes sacarle ese tumor a la señora Branham, de inmediato." Dijo, "Si no, se volverá maligno." Told him, said, "The tumor has already grown within a year from the size of a walnut until the size of about a grapefruit. It had gotten so big." Le comentó, dijo, "El tumor ya ha crecido en un año del tamaño de una nuez al tamaño como de una toronja." Así había crecido. There it was pushed out on her side like that. And the other day, she put it off going. I said, "Try." We prayed, we cried, we begged. Everything, nothing take place. Allí estaba, salía de su costado, así. Y el otro día, ella lo había pospuesto, el ir. Yo dije, "Trata de..." Oramos, lloramos, suplicamos, de todo. Y nada sucedía. Then she's going, had to go last, let's see, last, yesterday. Yesterday she went to the doctor for the final. Entonces ella iba, tuvo que ir el pasado. Veamos, ayer, sí, ayer fue al médico para el último. I said, "Well, I hate to do it, but we'll probably have to give in." Yo dije, "Bueno, no quisiera hacerlo, pero es probable que tengamos que ceder." And then, honey, you'll just have to give in to have it taken out because it's getting so big. Our faith is not sufficient. Y entonces, cariño, tendrás que ceder para tenerla que te lo saquen porque está creciendo tanto. Nuestra fe no es suficiente. So, day before yesterday, before I left, no one, she said, "Don't call me till after you have Brother Jack's service that night." Así que, el día anterior, antes de que me fuera, sabiendo, ella me dijo, "No me llames hasta después que tengas el servicio del hermano Jack esa noche." "Then tell me what kind of a meeting you had and how all the people are down in Shreveport." And I said, "I'll give you what the doctor said." Entonces, dime la clase de reunión que tuviste y cómo está la gente allá en Shreveport. Entonces, dijo, "Te diré lo que dijo el médico." I said, "All right, honey." And I hung up. Yo dije, "Está bien, cariño." Y colgué. Yesterday, day before yesterday, when I started to leave there in the house, I went in. Ayer, anteayer, cuando estaba saliendo de la casa, entré y... Always when we leave, all the kiddies and all of us get together and kneel around there in the room and pray. Siempre cuando salimos, todos los niños y todos nos reunimos y nos arrodillamos allí en el cuarto y oramos. And the Lord... we tell the Lord, when I'm going overseas, I say, "Lord Jesus, take care of my family." Y el Señor, le decimos al Señor,
Cuando voy al extranjero digo, Señor Jesús, cuida de mi familia. And they pray for me that God will help me and we can meet together again. Y ellos oran por mí, que Dios me ayude, que podamos volver a estar juntos. And all the kids start crying and things, you know how it is. Entonces todos los niños empiezan a llorar y así, ustedes saben, porque saben cómo es. Talk about President Kennedy being shot. Hablando del presidente Kennedy, que le dispararon. I've had to be guarded many times from being shot with an infrared scope, maybe 300 or 400 yards away at night time. Me han tenido que proteger muchas veces para que no me disparen con un visor infrarrojos y tal vez a 300 o 400 metros de distancia, de noche. Pueden ver igual que de día a través de ese visor nocturno. And I've been in Catholic countries where radicals and everything down in Mexico there where they send back there. Y he estado en países católicos, donde los radicales y todo lo demás, allá en México, donde enviaban allá. Send word, telegram, messages, wrote everything, we'll get you tonight, and so forth like that, going in and out and looking for it. Y enviaban avisos, mensajes de telegrama escritos con todo, esta noche te mataremos, y cosas así, entrando y saliendo y buscándome. And perhaps I will get it sometime, that's all right, but I've got something to take care of me when that time comes. Y tal vez me suceda en algún momento. No importa, pero tengo algo que cuidará de mí cuando llegue ese momento, ¿ven? And then, when I started to leave again just by myself the other day, I knelt down day before yesterday, and I knelt down in the room. Y entonces, cuando salía de nuevo, solo, el otro día me arrodillé, anteayer, y me arrodillé en la habitación. I looked around, I've been there a couple days, lonesome, nobody there at the house. Y miré alrededor. Había estado allí un par de días, solitario, sin nadie allí en casa. I said, Heavenly Father, I pray you be merciful now and help me. I'm going down to Shreveport to do everything I can to help your kingdom. Y dije, Padre Celestial, yo oro que seas misericordioso ahora y me ayudes. Voy a Shreveport para hacer todo lo que pueda para ayudar a tu reino. I said, how many times has my wife and I knelt here in the room like this? We prayed, and today I'm so lonesome far. Dije, ¿cuántas veces me he arrodillado con mi esposa aquí en el cuarto así? Oramos, y hoy la extraño tanto. I said, tomorrow she goes in, and perhaps I'll not be able to finish my meetings because she'll perhaps be taken to the hospital for this great tumor that we've asked you to take away. Y dije, mañana ella se interna. Y puede hacer que no termine mis reuniones porque tal vez será llevada al hospital por este gran tumor que hemos pedido que tú saques. It's growing and growing to now it must be taken away. I said, I beg to you. Ha crecido y crecido al punto que ya debe salir. Y dije, yo te he rogado. I said, Lord, if she said something wrong when there I was torn up, if she said something wrong. Y dije, Señor, si ella dijo algo incorrecto cuando eso allí, yo quedé destrozado. Si ella dijo algo incorrecto. I said, Lord, just think she's never one time, not one time has she ever said one thing to me going in your meetings. Dije yo, Señor, considera que ella en ninguna ocasión, ni una vez me ha reprochado una sola cosa a mí porque voy a tus reuniones. I said, she's always had my clothes clean, ready, and hold me by the hand and cry and pray and say, if I could just do something to help the Lord. Dije tú, ella siempre me ha tenido la ropa limpia y lista, y me toma de la mano, y llora, y ora, y dice, si yo pudiera hacer algo para ayudar al Señor. I said, look at her condition, Lord. And please don't, Lord. Y le dije, mira su condición, Señor. Y no, no lo hagas, no lo hagas, por favor, no lo hagas, Señor. And I said, God, help her. I pray that you'll be merciful to her. Y yo dije, Dios, ayúdala. Oro que seas misericordioso con ella. And if she has to go through that operation, help her through. Y si tiene que pasar por esa operación, ayúdala. Lord, if I lose her, I don't know what to do. Señor, si la perdiera ahora, no sé qué haría. I'm an old man, and now the little kids to be raising, what could I do? Soy un hombre viejo y esos niños pequeños para criar y ¿qué podría hacer yo? Be merciful to her, Lord. You know I love her, and I just pray that you'll help her. Ten piedad de ella, Señor. Tú sabes cuánto la amo. Y dije yo solo oro que la ayudes. And as I was praying, I heard something say, "Stand up on your feet." Y mientras oraba,
oí algo decir, ponte de pie. I just went ahead praying because I thought maybe I'm imagining. Y simplemente seguí orando porque yo pensé que quizás me lo había imaginado. As I prayed on, something said, stand up on your feet. Y mientras seguí orando, algo dijo, ponte de pie. And I stopped praying, looked up. Y dejé de orar y miré hacia arriba. And the picture of Christ, the one I never did care for Selman's picture. I like Hoffman's picture, the head of 33, you know. Y el cuadro de Cristo, el que nunca me gustó el cuadro de Salman. A mí me gusta el cuadro de Hoffman, el rostro de Cristo a los 33, ustedes saben. And I've got a big picture of it because when I seen him in the vision that time, that's just the way he looked. Y tengo ese cuadro en grande porque cuando lo vi a él en la visión esa vez, así es como él se veía. And there it was. I got it fixed so that he'd be looking right at me when I was praying in this picture. Y ahí estaba. Lo puse para que él me estuviera mirando directamente cuando yo estuviera orando, en este cuadro. Y miré allí arriba, y miré el cuadro, y miré por todo alrededor. Pensé, what was that? Stand up on your feet. I thought, well, I'll stand up on my feet. And I got up on my feet. ¿Qué fue eso? Ponte de pie. Pensé, bueno, me pondré de pie, y me puse de pie. Just that same voice that spoke up there on the hill that night. Same one that always come. Era esa misma voz que habló allá arriba en la montaña esa noche. Es aquel mismo quien siempre viene. I said, Lord God, was that you speaking to your servant? Yo dije, Señor Dios, ¿fuiste tú hablándole a tu siervo? He said, just say the word. And there will be no more tumor. Él dijo, solo di la palabra. Y no habrá más tumor. I stood there a little bit to get to myself, right? Many of you knows, and here the people in the tabernacle knows what was that she had it. Yo me paré allí un momento para recuperarme. Muchos de ustedes aquí saben, la gente del tabernáculo, sabe lo que era, que ella lo tenía. I said, then I say in the name of the Lord Jesus Christ that tumor shall leave her. Dije, entonces yo digo, en el nombre del Señor Jesucristo, que ese tumor la dejará. La tenía muy perturbada. Había estado en cama 3 o 4 días con eso. I said, they will never even find a trace of it. Dije, ellos ni siquiera encontrarán rastro de eso. Well, the Lord my God, who is creator, who can stop winds and storms, who can rebuke the seas and bring forth that. He's the creator of heavens and earth. Porque el Señor mi Dios, quien es creador, quien puede detener los vientos y las tormentas, y puede reprender los mares, y hacer eso, Él es el creador de los cielos y la tierra. I love Him and believe Him. And I believe that this time is now nearing when these things are to be. Y yo le amo, y le creo a Él, y creo que el tiempo se acerca ahora cuando estas cosas han de ser. And you who could create a squirrel and put it into existence can take an enemy out of existence. Y tú, quien pudiste crear una ardilla y traer la existencia, puedes sacar de la existencia a un enemigo. I said, when the devil wrapped himself in the storm, the wind is God's creation, the water is God's creation, but the devil got into it. That's what did it and put a spasm in the sea like that. Yo dije, cuando el diablo se envolvió en la tormenta, los vientos son creación de Dios, el agua es la creación de Dios, pero el diablo entró allí. Eso es lo que hizo y causó un espasmo en el mar, así. I said, you could calm it. And you that could calm that can take away the tumor from my wife. Dije, tú pudiste calmarlo. Y tú que lo pudiste calmar, puedes quitarle el tumor a mi esposa. And I say that it is done right now. Never shall it be found anymore. It's finished. Y yo digo que está hecho ahora mismo. Nunca más encontrará. Eso ha terminado. I went out of there with assurance, told my son and daughter-in-law. Salí de allí con seguridad. Se lo dije a mi hijo y a mi nuera. We come on down. Last night I ran here real quick to have the meeting. Went back, called her, and she knew nothing about it yet. I didn't tell her. Vinimos aquí, y anoche vine corriendo a tener la reunión. Y volví, la llamé. Y ella aún no sabía nada, no se lo dije. And when she called, she was just all happy. She said, Billy, I got something to tell you, honey. Y cuando ella llamó, estaba toda contenta. Ella dijo, Billy, tengo algo que decirte, cariño. She said, there isn't one sign of tumor left nowhere. The doctor said he couldn't find a thing. Ella dijo, no hay ni una señal de tumor en ninguna parte.
El médico dijo que no pudo encontrar nada. She said, I was so happy, Mrs. Norman and many of the sisters, your two or three of them was with us here in the room. Ella dijo, yo estaba tan feliz. Y la señora Norman y muchas de las hermanas de aquí, dos o tres de ellas estaban con nosotros, aquí en la habitación. She said, the doctor said, and you mean to say, I can't understand. Ella dijo, el médico dijo, ¿y qué me quiere decir? No puedo entender. A month ago was a tumor there the size of a grapefruit and said, Mrs. Brand, rest assured there's not one sign of tumor about you nowhere. Hace un mes había un tumor allí del tamaño de una toronja. Y dijo, señora Branham, tenga la seguridad de que en usted ya no queda señal de tumor. So Lord our God. Es el Señor, nuestro Dios. A Thanksgiving Day. Oh, thank God for the gift of Jesus Christ, that supreme gift. That is the same yesterday, today, and forever. ¿Un día de dar gracias? No, gracias a Dios por el don de Jesucristo, ese don supremo que es el mismo ayer, hoy y por los siglos. That is true. I don't believe in taking oaths by the heavens or by the earth or nothing else. But with the Bible in my heart, the God whom I love knows that every word of that is solemnly the truth. Eso es cierto. Yo no creo en hacer juramentos por el cielo, ni por la tierra, ni por nada más. Pero con la Biblia sobre mi corazón, y Dios a quien amo, sabe que cada palabra de eso es solemnemente la verdad. Thanksgiving Day. Día de dar gracias. Well, I thought tomorrow, I had, or the next few days, I might have to even leave the meeting to go. Cuando pensé que mañana tendría, o en los próximos días, incluso tendría que dejar la reunión para ir. Couldn't even promise the people that I would be back at Christmas time at home for my children to bring them back home again for Christmas. Ni siquiera podía prometerle al pueblo que estaría de nuevo para Navidad en casa, para mis hijos, para traerlos de nuevo a casa por la Navidad. Knowing, quivering down my heart that an operation waited my wife for the tumor the size of a grapefruit. There it was. Sabiendo, temblando en mi corazón por la operación que le esperaba a mi esposa, con un tumor del tamaño de una toronja. Y allí estaba. In the very word of God that said, say what you will and it'll be that way. Y la mismísima palabra de Dios que dijo, di lo que quieras y así será. I said, the tumor is gone. They'll never find it no more. It's gone today. Y yo dije, el tumor ha desaparecido. No lo encontrarán más. Y ha desaparecido hoy. And the best surgeon, best doctors there was in the staff at Tucson, Arizona. When a few days ago there was a great big tumor like that, and the same doctor could find no trace of it all. Y con el mejor cirujano y los mejores doctores que había en este personal en Tucson, Arizona, cuando hace unos días había un gran tumor como ese, y el mismo doctor no pudo encontrar ningún rastro de él en lo absoluto. And wrote out a free statement like this that Miss Brown has no sign of tumor nowhere at all. Y redactó una declaración así que la señora Branham no tiene señal de tumor en ninguna parte. Oh, thanksgivings to God. This is a day of thanksgiving to me. No, gracias a Dios. Este es un día de dar gracias para mí. To know above that, that someday that little face that I married there. Por saber, aún más que eso. Que algún día esa carita con la que me casé allí. Glory to God, someday these old age marks of death will fade away and I will be there in the likeness of youth and never no more to get old. Gloria a Dios, algún día estas marcas de muerte, de la vejez desvanecerán. Y estaremos allí con la semejanza de la juventud para nunca más envejecer. And the gift of God through Jesus Christ, the Holy Ghost that we have received now is what gives us this anchor. Y el don de Dios, por medio de Jesucristo, del Espíritu Santo que hemos recibido ahora, es lo que nos da esto, esta ancla. Look at it today, friends, you talk about a thankful people. We ought to be the most thankful people of everybody in the world. Y mírenlo hoy, amigos. Hábleme usted de un pueblo agradecido. Deberíamos ser el pueblo más agradecido de todo el mundo. Besides the healing, besides these things that's taking place, what is it? Además de la sanidad, además de estas cosas que están aconteciendo, ¿qué es?
It's the absolute assurance that the same God, by the same nature, the same pillar of fire, the same angel of God. Es la seguridad absoluta de que el mismo Dios, por la misma naturaleza, la misma columna de fuego, el mismo ángel de Dios. The same Jesus, yesterday, today, and forever, is doing the same things by the same power, through the same name. El mismo Jesús ayer, hoy y por los siglos está haciendo las mismas cosas por el mismo poder, por el mismo nombre. The anchor of the soul, steadfast and sure. Que ancla del alma firme y segura. May the Lord God of heaven richly bless you, everyone. Que el Señor Dios del cielo los bendiga ricamente a todos. Let us bow our heads. Inclinemos nuestros rostros. Lord, I am so grateful, Lord. I don't know what to say. I just can't express it. Señor, estoy tan agradecido, Señor, que yo no sé qué decir. Simplemente no puedo expresarlo. When that hymn was sang a while ago, that people singing that song, my heart is jumped for joy. Cuando se cantó ese himno hace un rato y esas personas cantaban ese canto, en mi corazón saltó de alegría. And the testimony came upon my heart. Y el testimonio vino a mi corazón. Now, Heavenly Father, thou knowest these things are true. Y ahora, Padre Celestial, tú sabes que estas cosas son verdad. Thou knowest in the depths of my heart that it is the truth. Tú lo sabes desde lo profundo de mi corazón que eso es la verdad. I have no reason, Lord, to tell nothing but that which is right. No tengo ninguna razón, Señor, para decirles nada más que lo que es correcto. And I pray, God, that today may my heart feel to see all these Christian brothers and sisters here who are my brothers and sisters in the bonds of Christ. Y oro, Dios, que hoy mi corazón pueda sentir al ver a todos estos hermanos y hermanas cristianas aquí, quienes son mis hermanos y hermanas en los lazos de Cristo. Rejoice with me with thanksgiving for my little companion that I have spared. And it not be enough. Se regocijen conmigo en acción de gracias por mi compañerita preservada. Let praise God. Let nature praise God. Well, it's got breath, praise God, and be thankful for this great time we have. La tierra, alabe a Dios, que la naturaleza alabe a Dios, que todo lo que tiene, aliento, alabe a Dios y esté agradecido por este gran tiempo que tenemos. Dear Heavenly Father, there I see there's a little boy sitting here in a wheelchair. Amado Padre Celestial, veo que hay un niño pequeño sentado aquí en una silla de ruedas. There are others in here who are sick and needy. Hay otros aquí que están enfermos y necesitados. And just as you're the God of salvation for our souls, you're the God that heals all of our diseases and our afflictions. Y así como tú eres el Dios de la salvación para nuestras almas, tú eres el Dios que sana todas nuestras enfermedades y nuestras aflicciones. And you're still with these testimonies, just one or two, when they rank into the thousands that your humble servant has seen you perform and do without one blemish in it anywhere. Y tú aún eres, con estos testimonios, solo con uno o dos, cuando hay miles que tu humilde siervo te ha visto realizar y hacer, sin mancha alguna por ningún lugar. And we know that you're still Jehovah Jireh. And you have already provided the sacrifice for the healing. Y sabemos que tú sigues siendo Jehová Jireh, y tú ya has provisto el sacrificio para la sanidad. The very God that removed that tumor out of my wife's side. You're just as much God right here in Shreveport as you are in Tucson. El mismo Dios que quitó ese tumor del costado de mi esposa. Tú eres tan Dios aquí en Shreveport como lo eres en Tucson. And yet I was miles, 2,000 miles from her at the time. Y aún así, yo estaba a millas, 2,000 millas de ella en ese momento. I pray, God, that your holy presence will fill this tabernacle today with healing power that will heal every sick person that's here.
Yo oro, Dios, que tu santa presencia llene este tabernáculo hoy con poder sanador que sane a cada persona enferma que esté aquí. That these Thanksgiving blessings might continue to ring out back and forth across the country, Lord. That you're the same yesterday, today, and forever. Que estas bendiciones de acción de gracias sigan resonando de un lado a otro por todo el país, Señor. Que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Grant it, eternal God. Concédelo, Dios eterno. Now, as you people are sitting here, put your hands over on one another and pray. Ahora, mientras ustedes están sentados aquí, pongan sus manos unos sobre otros y oren. Connect yourselves together by unity of faith in the presence of God. Conéctense en unidad de fe en la presencia de Dios. And remember that each one of you are privileged. Y recuerden que cada uno de ustedes es un privilegiado. God will judge me whether I've told you the truth or not. Dios me juzgará a mí si les he dicho la verdad o no. Has it ever failed? Have I ever told you anything but what happened? ¿Habrá fallado alguna vez? ¿Les he dicho algo que no haya sucedido? As Samuel said that time, that's when he's going to make a king Saul. Como dijo Samuel aquella vez cuando iban a nombrar un rey a Saúl. He said, have I ever told you anything in the name of the Lord but what come to pass? Él dijo, ¿alguna vez les he dicho algo en el nombre del Señor que no haya sucedido? Have I ever begged you for your money for my food? ¿Alguna vez les he mendigado dinero para mi comida? No, Samuel, but we still want the king. We still want our own earthly king. No, Samuel, pero a pesar de todo, queremos el rey. Aún queremos nuestro propio rey terrenal. And Samuel knew that God was our king. Y Samuel sabía que Dios era el rey de ellos. I tell you this morning, folks, I'll bring it to record. Have you ever seen the gift of God fail one time that we read about this morning? Les pregunto, esta mañana, amigos, los traigo al registro. ¿Habrán visto ustedes fallar el don de Dios alguna vez, de lo cual leímos esta mañana? No, sir, it's Jesus Christ. It can't fail. No, señor, es Jesucristo. Eso no puede fallar. Science has proved it. The church knows it. La ciencia lo ha probado. La iglesia lo sabe. And he's here right now, right at this minute. He's here. Y él está aquí ahora mismo, en este minuto. Él está aquí. And the only thing it likes is for your faith to pick up that word and anoint it to yourself, and he'll heal you. Y lo único que falta es que la fe suya capte esa palabra y se la unja a usted personalmente. Y Él lo sanará a usted. Y con sus manos, los unos sobre los otros, clamen a Dios con todo su corazón y digan, Lord God, creator of heavens and earth, you can stop the storm 2,000 years ago, you did it and you do it again right now. Señor Dios, creador de los cielos y de la tierra, tú, quien puedes detener la tormenta, hace 2,000 años lo hiciste, y tú lo vuelves a hacer ahora mismo. And you stop my sickness. You make me well. I'm grateful in my heart for you, the Almighty God. Y tú detienes mi enfermedad. Tú me sanas, y estoy agradecido en mi corazón por ti, el Dios Todopoderoso.